Y lo tenemos a Don Tuber Viejuner. Muy buenas tardes, Tuber. O buenos días, según donde estés viendo este vídeo. ¿Qué tal estás, don amigo, don amigo mío? Muy bien. Pues aquí estamos en mi setup viejuno haciendo viejunadas de las mías. Y nada, aquí esperando. Soltarlo todo, todo lo que llevo dentro. Todo lo que, llevo, todo lo que llevas dentro. Pero, ¿estás preparando un melocotonazo? Un nuevo vídeo para el canal. Sí, estoy. Sí, estoy preparando Haya eh, la Hayaneo 2 de consola de la pradera. Joder. Una consola brutalísima, ya la hemos visto, le hemos visto la primera parte en tu canal. Una consola, bueno, que eso es un pepinazo. Lo que pasa es que, ¿qué precio tiene la Neo 2? Tú ver ahora. A ver, el tema es que hay dos, hay dos consolas ahora que han salido así nuevas. Bueno, tres. La tercera, esta no, no, la, no la he sacado. Está la One X Player eh, Mini Pro y luego la Neo 2. La One X Player Mini Pro, creo que hice el review el otro día. Eh... Está en su web oficial a 1100 dólares, más o menos. Y la Aya NEO 2 está más barata, 900 y algo. O sea que están ahí. Hay un pique ahí bueno, a ver quién ya, gana. Ya, un, hay, un pique, hay un pique bueno. Y, y, y bueno, ¿Qué? ¿tú qué recomendarías? ¿Steam Deck o una de estas dos consolas? Es que complicado. Eh, tiene sus pros, tiene sus contras. A ver, a nivel de potencia, estas eh, consolas le pasan la mano por la cara a Steam Deck. A nivel de dinero de pasta de lo que vale eh, obviamente la Steam Deck claro eh, rinde menos pero es que vale mucho más barata yo creo que ahí Valve se, se la sacó o sea, hicieron un diseño custom, hicieron un custom chip muy ajustado para correr los juegos más o menos bien que consumiera poca energía y que bueno que, que cueste poco y la verdad es que han conseguido una consola pues a un precio bastante guay la verdad piensa que la, la Steam Deck la más cara que hay es la que me compré yo, creo que lleva 512 gigas de, de almacenamiento interno, son 600 y pico de euros, claro. La comparas con una cosa de 900 o de 1000 y pico de euros. Claro, con esas consolas tienes eh, más rendimiento, pero uff, es que son mucho más caras. Claro, está el tema de que, que la gente decida, ¿no? O sea, si me, me merece la pena gastarme bastante más y tener un poco más de rendimiento o oh, no, me quedo con la Steam Deck. No sé, eso ya cada cual. Si no te quieres gastar mucha pasta, Blastiende que es una buena opción, está, está muy guay. Claro, la, me, la, me la iba a mandar un suscriptor para. Por, porque yo no la revisé en el canal en su día, pasé de ella. Me mm. estaba otros temas. Bien. Y me la iba a mandar y iba a hacer una review de los seis meses. No sé si al final el suscriptor me la va a mandar o no me la va a mandar. Yo comprar no lo voy a comprar porque apenas tengo tiempo para jugar. No sé tú ver tú si Bien. tienes tiempo para viciar a algo. La verdad es que estamos bastante. Yo, sobre todo ahora en época de navidades, es, eh, es un estrés que te cagas. Porque es que no paro de hacer eh, vídeos, no paran de enviarme máquinas que yo considero que son interesantes y tal. Y bueno, hacer reviews, no paro. No, no tengo tiempo de jugar. Ahora estoy jugando a <laughs> un juego un poco extraño. <laughs> un juego que es eh, como si fuera una aventura conversacional de rol, eh, vía telnet. Bueno, es una cosa extraña, no tiene ni gráficos. Bueno, es una cosa muy viejuna. Eh, Algún viejuno viejo del... De... Estás, sí, ahí, sí. estás ahí viciando a, a cosas viejunas que son las que te gustan a ti. Bueno, y a nosotros también. Sí. ¿eh? Cuidado con esto. Gracias, Erg Estero, tío, por esos cuatro mesacos, tío. crack un besito se te quiere. Bueno, tuber, yo te traje aquí eh, un poco para comentar, porque... Tú sabes que hay muchos suscriptores en nuestro canal que están deseosos de conocer, pues los entresijos de lo que es el PC, los juegos de PC, porque está pegando muy fuerte el coleccionismo y también está pegando muy fuerte lo que es el mercado de PC, tanto en hardware, sobre todo en tarjetas gráficas que tú las conoces muy bien, como en software, ¿no? En lo que son los disques, ya de tres y medio, cinco y cuarto, están, vamos a verlo, todos sabemos. ¿Me vas a eh, Disculpa, me vas a matar, pero un segundo, eh, que es, es urgente, es que me están llamando, vale, vale, un segundito, no problema, eh, problema. Esta tuber eh, ha recibido la llamada de una empresa china, le van a enviar ahí la consola definitiva, lo han estado escuchando, han dicho, ni Steam Deck, ni Aya ni nada, te vamos a enviar la definitiva, eh, la consola retro definitiva. Gracias, Iván Garre, 7 por esos 9 meses crack, un besito. Encantado de estar un año con el mejor RR. Gracias quiero, también, brother, Johnny Juan Retro, Ruth, tío. Juanito gracias. Gracias, tío. Gracias. Eh, un Juan Ruth, Juanito y Sara, un besito. gracias Johnny Retro, 78. Un besito a todos, tío. ¿Es un poco molesto que te estén marcando cada cosa que uno hace solo porque pueda hacerlo? ¿Es un poco molesto que te estén marcando cada cosa que uno hace solo porque pueda hacerlo? Eh, no lo no entiendo. No lo entiendo, no entiendo eso, no, no, no entiendo qué significa, no entiendo. Te vamos a enviar un Android TV más grande que Barcelona y en lo enchufas a la antena. Una, debe ser un acertijo, ¿eh? eh. Debas Ah, de una. Ah, vale, vale, vale. De las de las mayúsculas, seguramente, seguramente. No, no un acertijo importante, vale. Un trabalenguas, eh. ¿Te imaginas que te llama tenta, que le llamó tentáculo? Pu, puede ser, puede ser. Estábamos hablando... No, no, no. Estábamos aquí especulando quién habría llamado, si una empresa china que se habría picado y quiere mandarte la nueva bestia chinosa ¿eh? para competir contra, contra la Llaneo o contra las Steam Deck. ¿eh? Mirad, pues, le, un le paquete, un un, es el, un paquete. Ese eh, es el. A ver si adivino. Es el, el Minis Forum UM690. Yo creo que no, porque ese ya lo he recibido día. Esto es otra cosa. Me... Pero es otro, otro mini PC de Beelink, de Beelink es muy parecido al, al 6. yo no sé qué hacer ya con tantos mi al final. Pero cómo hicieron para convencerte que, que te mandaran ese, ese objeto del demonio? Ese objeto del demonio, pues mira, el, es que claro, como tiene el mismo tiene el mismo hardware que la que estas consolas nuevas que están saliendo, entonces digo, Ostras, Me, me interesa tener un mini PC que tenga el mismo hardware que la Yaneo 2. O que la West Player, pues yo quiero, quiero probarlo, quiero ver a ver cómo, cómo rinde. Mira, así me convencieron. El problema es que, claro, eh, B-Link se puso en contacto conmigo antes que Minisforum. Me enviaron esta máquina que es igual que la otra, es parecida. Y luego Minisforum ya me envió la otra. Entonces, se me, ya, se me acumularán dos plan, máquinas sí. parecidas. Sí, a mí también se sí, me sí. están acumulando bueno. los vídeos porque ahora he estado con. He empezado a hacer vídeos exclusivos y tal. De hecho, no sé si viste el otro día el stream que sacamos la Mega Drive Fesa con el Wi-Fi, no sé qué. Sí. No sé qué te ha parecido la mega de la no. defensa que, que sacamos el otro día. A mí me parece genial, tío. O sea, una virguería que, te, que lo flipas. De hecho, esta gente me contactó también a mí. Lo que pasa es que se me pasó, se me pasó el, el correo. Tengo tanto follón que no se me pasó a hablar con ellos y tal. Pero me parece una virguería, o sea, una pasada. Me encanta. O sea, todo lo que sea mezclar tecnología actual con, con hardware de los 80 90, tío, a mí me flipa eso. Vale, eso es sí, yo, por ejemplo. Una es, una, es una flipada. Yo, yo, por ejemplo, lo que sí que tendría, por ejemplo, es. Para guardar el respeto a Mega Drive, tener una Mega Drive eh, normal y luego al lado de la tuneada, o sea, tener las dos, para poder probar el sabor genuino sin tocar y luego el otro tuneado ahí de la leche. Sí, sí, eso yo, es que yo prefiero lo, hacer. Lo que pasa es que con ella puedes modificarla y le das al botón y ya directamente te pone la normal, es decir, puedes ir cambiándola, pero bueno. Que una está sin tocar y la otra estaría pues modificada, ¿no? Eh, la verdad, un, un maquinón. Creo que subiremos el vídeo oh, hoy, si me lo termina sí. mandando el editor. A ver si me lo termina mandando. Ya tengo la miniatura hecha. Solo quiero He hecho decir que es loco ver por fin a Tuber, a tuber aquí, en directo, un titán saludos desde Maipú, segundo, Chile. Un segundo, Tuber, es que las alertas tú no las escuchas, pero yo sí. san sí. 666 nos dice, solo quiero decir que es un loco ver por fin a Tuber y en directo un titán saludos desde Maipú, Chile. Un besito a Paburo, que nos manda un saludo por aquí. También a Yogi Max Un besito. Cinco mesacos, mesacos y también a Bader JCB 1972, por esos seis mesacos. Eh, bien, eh, yo te he traído, como he, he dicho, para esos tres, cuatro bloques importantes que íbamos a comentar aquí. Porque a mí me está llamando mucho la atención una cosa que tiene un nombre. Y ese nombre, tú lo conocerás bien, eres experto en ese nombre y es el nombre de Voodoo. Y no es el muñeco... Para hacer daño, ¿no? Para, para, para poner una maldición a alguien. No, es el nombre de las míticas tarjetas gráficas de 3DFX, ¿no? De esta empresa que ya hoy, desgraciadamente, no existe, pero en su día existió. Y la verdad, eh, rompió el mercado, ¿no? Tuber, eh, 3DFX. Sí, yo la verdad es que yo lo vivía que yo de primera mano. Bueno, era. Creo que ya trabajaba de técnico. Y fue flipante, o sea, de tener eh, tu, pues, tu PC, jugar a juegos así de ms 2 así cutrillos y tal. De golpe apareció esta, esta empresa y había otras que estaban intentando también, pero apareció otras de FX y, bueno, barrió. O sea, había una diferencia tan grande entre el, lo que podías llegar a, a ver en un juego con una aceleradora gráfica con a tenerlo normal, ¿vale? O sea, por ejemplo, con Quake, había una versión de Quake especial que tenía, que trabajaba con OpenGL, que era, bueno, que era, mucha gente la utilizaba para probar el, la diferencia entre un juego normal y un juego con una aceleradora gráfica, con la voodoo. Y bueno, era, era brutal la diferencia. Yo creo que eh, si en la industria del videojuego, uno de los, de los puntos de inflexión que yo, a mi juicio, ha habido en la historia fue este, esta, la salida de estas tarjetas gráficas fue increíble. O sea, una pasada. De hecho, tengo aquí... Yo lo sí. viví, sí, ahora lo enseñamos, tuber, yo lo viví sí. en su momento, en la época. Compré la Voodoo 1. Yo tuve la Voodoo 1. Lo que pasa es que la Voodoo 1 era una tarjeta, digamos, eh, supletoria. No sé si puedo utilizar esta sí. palabra. Una tarjeta que necesitaba otra para funcionar. Necesitaba una tarjeta principal de vídeo. Y luego, cuando ya se metían gráficos con ese motor, ¿no? con ese, con eh, el Glide, ¿no? Glide 3DFX, ¿no? sí. cuando el juego mm, eh, se, eh, empezaba, saltaba lo que es el, el, el logo de 3DFX y ya empezaba a funcionar. Sí. Esos 4 esos megas, que la primera tarjeta tenía 4 megas, tenía 4 megas en la de base, en la, en la tarjeta principal, en la tarjeta de vídeo principal, que se ocupaba pues de Windows, de cosas de ofimática, pero ya cuando nos metíamos en polígonos, incluso juegos en 2D, la tarjeta principal movía los juegos en 2D. Pero, sí. pero cuando nos metíamos en un juego en 3 dimensiones, saltaba el 3DFX y ya operaba la tarjeta con es, funcionaba con esos 4 megas. Eh, yo tengo que reconocer que cuando compré el PC eh, quería una tarjeta de 8 megas, porque en aquel día pues era lo que estaba de puntero. Entonces cuando vi que la tarjeta tenía 4 megas y había un accesorio de 4 megas, el que me vendió la tarjeta pues lo hizo bien porque me metió una 3dfx de 4 megas, era una, un aparato mucho más potente que una tarjeta de las normales de 8 megas. Pero claro, a mí me, me molestó un poco, ¿no? Porque tenía solo. Cua, tenía solo No, en, en este caso me metió dos megas, creo recordar. Dos megas y los cuatro del 3DFX. Uh -huh. Y le pedí que me metiese a la tarjeta normal, a la tarjeta 2D, porque aún se movían cosas en 2D en aquel año, eh, que, eh. que me metiese una tarjeta de cuatro de megas. Pero la verdad es que la disfruté mucho, me pareció loco. Turok, saliera en aquella época, el Turok 2, eh. el propio Quake. El, el, el Q2 era el año 97 si no recuerdo mal tuber el año 97 si no recuerdo sí, mal, esa, Voodoo, esa Voodoo 1. De, de hecho es curioso porque la esta aquí tengo una VU2 vale esa es la 2 y ¿no? seguió, esa es la dos. Sí, esta, esta es la 2 tenía el doble de potencia más o menos y fijaos que es lo que tú decías, eh, tú pinchabas, la tú tenías un PC, tenías tu tarjeta gráfica normal y luego pinchabas la Voodoo. entonces eh, tenías que sacar, eh, interconectar las tarjetas gráficas con un cable externo, eh, con una especie de cable VGA Sí, pequeñito. exactamente, sí, era un cable que tenía, entonces, y era así, sí. y las conectabas así, por fuera, entonces, las conectabas la por los puertos. Sí, la salida de la VGA normal iba aquí y la salida de la Voodoo iba al monitor. Entonces sí. eh, se ponía como entre medias del monitor y la tarjeta era como raro, ¿no? Y la Voodoo 1 y la Voodoo 2 eran así. La Voodoo 3 ya, eh, ya salieron tarjetas que eran ya pues, eran 2D también, no, no hacía falta ya interconectarlas. Mira, tengo aquí por aquí, tengo por aquí alguna. Efectivamente, yo llegué a tener la Voodoo 3, la Voodoo 2 no la tuve, pero yo compré una Voodoo 3 2000, creo recordar. Una Voodoo 3 2000 Bien. que tenía la caja azul. Era como esta, pero tenía la caja azul. Y esta es una Voodoo... 3, ¿Esta? Efectivamente. Y esa es una Voodoo... Efectivamente, yo tu, tuve esa. Esa Voodoo 3-2000 fue la que tuve yo. Sí. Y esta sería, pues, un modelo... Superior, la Voodoo mil sí. la AGP, la AGP, porque había PCI sí. y AGP, que eran las dos, los dos puertos o los dos tócalos, no, los dos eh, slots, sí. ¿no? slots que había en la, en la época. Luego tuvimos una 4000 y llegó hasta la 5000, ¿no, Tuber? No sé si llegó a aparecer un modelo 6000, no lo recuerdo ahora. Sí, a ver, la, según tengo entendido, eh, a ver, el, el último modelo que sacaron a nivel comercial fue esta, ¿vale? La, la 5500. Eh, la, la, el modelo 6000, si no recuerdo mal, hubo. sacaron algunos prototipos, pero no llegaron a sacarla al mercado. Entonces, claro, eso a nivel de coleccionismo, las Voodoo 6000. Es, que las las Vú 5.6000 están súper ultra valoradas, porque hay muy pocas unidades en el mundo. Claro. Si, si ya está, la Voodoo 5.5.500. Eh, esa, es esa es un petardo, eh, ver Eso cuesta una es, pasta. De hecho, la leche. Tengo, tengo por aquí algún. alguna subasta sí. Creo terminada. Eh, mira, esta es una 2. Esta es una 5.500 y mira, ya eh, así abierta y tocada la caja, ya estamos hablando de 456 euros más el envío sí, y aduanas sí, y todo, sí, ¿eh? O sea, sí, es un precio muy muy alto. Renovando la y una Blu-3 eh, cerrada, sellada, como tenemos aquí, 734,83. <laughs> Lo que pasa es que entiendo, entiendo que estas eh, gráficas selladas pues corren el riesgo de que de que dentro igual ni funcionan, ¿no? Tú tuviste, recuerdo que en tu vídeo tuviste que cambiar los condensadores de la... De la o sacárselos porque no, no operaban sí. la de la 5500, ¿no? Sí, en la 5500, eh, esta 5500, bueno, a ver, me donaron también, eh, tuve la suerte de que un suscriptor se si le fue la cabeza y me donó dos, ¿vale? Hace ya vale. tiempo. Intenté convencerle de que, oye, que esto es caro, que prendelo y igual te sacas... No, no, que quiero que lo tengas tú, bueno. Aparte de eso, yo tenía ya una. Ya me había comprado una en mi colección, la que tengo con caja y realmente estaba estropeada. Los condensadores estaban mal. Eh, luego tenía una bobina rota. Bueno, tenía varias cosas que estaban mal. La restauramos y un colega me restauró y, y ahora funciona bien. Pero sí, sí, claro. Eh, el tema del coleccionismo está claro que algo sellado tiene más valor, pero claro, eh, funcionalidad no es lo mismo claro, un juego de, de dreamcast que Ver, Seguramente los que... no se habrá estropeado. Claro, claro. Que una cosa que tiene condensadores, que puede ten... No sabes, o sea. Que Efectivamente. No sé. Lo que se intenta es conservar la historia de 3DFX, ¿no? Sí. Se intenta conservar en esa caja sellada, pues como un artículo eh, ahí épico, ¿no? Esa, esa gráfica. ¿Todas las gráficas que tienes te las donaron, Tuber? ¿O hay alguna de la época que tuvieras tú que conserves de la época? Tengo, tengo las, casi todas las que yo tuve en su momento las, las conservo, eh, luego aparte como soy técnico, bueno, eh, he hecho de técnico informático durante más de 20 y pico de años, eh, claro, lo típico, eh, te traía una máquina al, a la empresa y tal, ah, hay que cambiar la gráfica, pon, ponle esta nueva que saca, claro, veías dentro y decías una vudú, pero es que esto, esto no sirve para nadie, digo, ¿me lo puedo quedar? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que fui recopilando hardware que la gente iba a tirar y en su momento no tenía ningún tipo de valor y claro, eh, cuando empecé el canal, de hecho el canal de YouTube, lo inicié un poco para darle salida un poco a, quiero enseñar estas cosas que tengo por aquí, ¿sabes? O sea, es que es una lástima, las tengo en un cajón, sí, tengo muy bien de tarjetas gráficas, de sonidos así raras y tal y, y bueno, un poco parte de la motivación que me siguió para, que me dio para el canal ¿no? Y aparte de eso, claro, me tengo de mucha gente a raíz de hacer vídeos de hardware antiguo, pues mucha gente me ha ido donando cosas todos estos años. Y bueno, claro, al final he acumulado una, una coleccioncilla, ¿vale? En caja no, en caja no tengo muchas, tengo solo tres cajas de Voodoo, pero tarjetas gráficas tengo bastantes, sí, creo que las tengo casi todas. Las 6.000 no, porque esa es muy cara, es difícil de conseguir, pero las demás las tengo casi todas. Pero claro, y, y no solo las Voodoo, eh, te voy a contar, eh, las, las tarjetas de Nvidia, las GeForce también, las MX, también, sobre sí. todo los modelos... Que son más altos, los de primera línea, ¿no? Los modelos más caros, esos el el cuarenta-90 el, el el, el de la época, ¿no? El, no sé qué, qué número era del, del MX, creo que era un eh, 8500, o un 9000, o un 9500, creo recordar, ¿no? Eh, Ahora me pillas. En la, en la, yo recuerdo la 5000. La GeForce FX, la 5950 puede GeForce ser. FX. Yo tuve una 7800. Y creo que llegó... Esa es otra generación. Sí, eso es otra Es generación. otra generación, esa. Sí. Y había otra. Esta es la 5.900, ¿no? De 128 megas. Lo que pasa es que luego. Eh... Fíjate, esta es una 5500, creo que sí, una 5900, creo que la 5900XT. Yo creo que esta es la más alta de esa generación, ¿no? Había la 5, luego la 6, luego salió la 7, y estas es FX sí. con caja completas, si son los modelos más altos, es decir, los más altos, los del chip gordo, podemos decir, ¿no? Sí. Son los, los que al final se terminan cotizando, porque los chips más bajos eh, sí. no no terminan costando mucho dinero, ¿vale? No terminan costa costando mucho... Ahí, ahí, te, ahí te, te doy la razón. O sea, eh, yo a veces en el canal monto... Hago vídeos de los PCs más potentes de tal año, de tal era o de tal época. Y siempre me encuentro que, claro, a veces, eh, gracias a las donaciones puedo montar máquinas, ¿no? Pero hay veces que, por ejemplo, quiero el procesador más, rap más potente que existió o la gráfica más potente que existió el año eh, 2006... Y siempre, claro, no, no siempre tengo todos los modelos, ¿vale? Entonces tengo que tirar de segunda mano. Y es lo que tú dices: o sea, siempre que tiro, que voy a por lo de gama más alta del momento, siempre se cotiza bastante más, pero para pero bastante. A veces no tiene ningún sentido, porque realmente una tarjeta gráfica de 2006 ya o a día de hoy no te, no te sirve para mucho. Incluso si le coge, coges una tarjeta de la generación posterior que no se haga se rendirá más. Pero bueno, es, es coleccionismo. Yo creo que sobre todo a nivel, ya no, en, a nivel español no hay tanta gente que coleccione. Yo creo que es ya más fuera. Más en Estados a nivel Unidos, de... de verdad, más en Estados Unidos. Sí. Alemania también. En también. Los juegos, También en cuanto a los juegos pasa esto. Déjame un segundo saludar a los suscriptores, que si no se ¿Sí? me pasa. Sheno Andros, tío, gracias por esos 10 mesacos, tío. Un abrazo. Se te quiere, tío. Gracias a Nico8 por esos dos meses. Gracias por repetir, tío. Jorobate Flanders, gracias también a ti por 29 sacos con nosotros. Y a COD28, gracias por esos 23 mesacos. Gracias a todos los subs. Os quiere gracias Y mira, Octuber, lo he encontrado. FX5950 Ultra. Este es el modelo. 200 euros suelta, ¿eh? 200 euros. Y eso que no es ni siquiera una marca puntera. Es una Benberto, o una. Ben, es una marca bastante. ¿No es Asus? Eh, no sé si es Asus. No, 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 no lo sé, ¿eh? No, no, PNi, no lo sé. PNY, PNY. PNY, vale. Bueno, vale. no es mala marca tampoco, ¿eh? No es mala marca. No, PNY, ¿eh? O sea. Pues yo creo que, yo creo que esta la tengo, ¿eh? ¿Tienes esta? Esta 5950. La tengo, la tengo por ahí. La, la compré el otro día en un lote. Eh, lo típico, que a veces en los lotes te salen sorpresas. Pues me bueno, fui pues buena en Guarapo. ¿eh? Buena sorpresita, eh. Sí, sí. Y la, la compré junto con un lote de procesadores. Que había unos procesadores rarísimos. Unos Siones unos así, Que son slot 2. Son sí, unos Siones muy antiguos, de la época del Pentium 2. O Pentium 3. Y sí, sí, me salió esa. Y yo flipé. Y dije, hostia, está. Tengo que montar un PC con esa, con esa gráfica. Lo que pasa es que en el año, en aquel año, creo, si no recuerdo mal, eh, la más potente no era o sea, la más potente de Nvidia era esta, pero la más potente creo que fue la... Se llevó el al agua eh, a ti, a AMD. Si no recuerdo mal, ¿eh? Pero bueno, que, que sigue siendo un pepino igual. O sea. Mira, esta es una Voodoo 2 de 12 megas, ¿eh? Ya potente, una Voodoo 2 de 12 megas, nueva también, sellada. Ya no es de 3CDFX, eh, es una micro-high score. Que es una marca, voy a decir party, digamos, ¿no? Eh, mm, sí. Precintada, 666 euros, eh, tuve. 666. Madre euros. mía. Yo tengo aquí una Voodoo 2 de Creative de 12 megas. Con 12 caja. megas <laughs> también. ¿eh? Y esa de Creative <laughs> también era de las potentes, venía con juegos. Eh... ¿Cuántos juegos te tenía? ¿Qué juegos te venía, venían con esa? Mira, venía el Incoming, el Actua Soccer 2, el Ultimate Race Pro y otro que pone. Ilegible. Son unos helicópteros y el logo no G-Power o bueno, algo así. Que. Ajá. Sí, vienen... venían buenos títulos. Yo, por ejemplo, cuando compré de sí. la serie. Yo había comprado la serie 7000. Una XFX. Vamos a ver si la encuentro. Que es una GeForce XFX 7800 GT. Podría ser. 7800 GT podría ser el modelo, sí, efectivamente. Habría comprado una de estas en su día, también cuando, cuando actualicé el PC en el año 2005, mm. más o menos. Eh, me vino con el Far Cry eh, de regalo. Buen, yeah. buen, buen pepino el Far Cry. Lo que pasa es que tampoco era una GTX. Yo creo que el, el, no era el modelo más alto esta 7800 GT. Era, creo que, el modelo. Previo, el modelo, el, modelo anterior, el modelo anterior. Pero esto ya son varias generaciones posteriores a lo que es la voodoo en sí, que es del año 97. Aquí esto sí. es del año 2004. Oh. ¿vale? Yo creo que entre medias, entre medias, tuvimos... Eh, nació, el, eh, nació NVIDIA. Posteriormente a 3DFX nació NVIDIA. ¿no? Eh, ¿Qué modelos? Sí, bueno, los de Envidia, Tuber. ¿Cómo empezó NVIDIA? Digamos que yo recuerdo el de que haya sacado el canal el, la GeForce 256 fue la. la primera, la primera claro. GPU, la primera GPU que, que se supone que es una GPU, ¿vale? Una, una gráfica. También recuerdo las TNT, las TNT2, las. Las TNT, ¿verdad? ¿no? Las TNT, mira lo que eh. tengo por aquí, Tuber, que ahora te vas a sorprender. Mira lo que tengo por aquí. ¡Hostia! <laughs> una arriba. <laughs> ya te digo. Una arriba TNT2. Y ojito con esto. Y ahora voy a marcar, voy a encender aquí la cámara. Genital, ojito con esto que vais a flipar, va a flipar el canal, ¿vale? Vamos a poner la cámara cenital. Yo, de hecho, quiero activar aquí a Tuber para ver la reacción de él. Dame un segundo que primero cojo aquí a Tuber en el escritorio, ¿vale? Lo cojo por aquí, copiar y lo pongo en la cámara cenital, ¿vale? Lo vamos a poner aquí, pim, pam pegar referencia. Ahí tenemos ya a Tuber, ¿vale? Ahí tenemos yo a Tuber. Y mmm, bien, voy a coger y ponerla. Es que a veces la cámara, ya sabes, que esto de la técnica tú ver, esto del stream, pues uno se vuelve. Se vuelve loco. A veces ni, tengo que desactivar aquí y volver a activar la cámara para que funcione. Vale, dame un segundito, la activo, la pongo, a ver, y eh, la enciendo, ¿vale? La enciendo. Ahí está, ahí lo, lo vemos, lo vemos ya, lo ves ya, ¿no, Tuber? Lo ves ya, perfectamente. Sí, sí, sí. Bien, perfectamente. Pues mira, aquí tengo Tuber. Creo que voy a poner tu imagen en otro lado para que se vea mejor la, la máquina. vale, Te voy a poner tu imagen por aquí. O sea, mira que es complicado conseguir tarjetas tan ¿Eh? antiguas precintadas, eh, tío. Hostia, mira qué que la... tarjetita precintada aquí, eh. Precintada nueva a estrenar, eh. Vamos a hacer una a cosa, vez. Tuber. Esta es la sorpresa que tenía preparado para hoy. ¿eh? Vamos a desprecintarla. Vamos a desprecintarla ¿eh? y ver que volver a la época. Mira, esto es un sacrilegio, porque desde el punto de vista de coleccionable y tal, dirán muchos coleccionistas: échate las manos a la cabeza y tal. Pero quiero volver a esa época. Ya que la tengo aquí, quiero volver a la época. Actualizo el PC en el año 99, ver, puede ser. 2000, puede ser. Yo, yo, pues yo creo que. Hostia, ahora me pillas, no lo sé. 99, no lo sé. Sí, 3D Mark 2000, 2000, 2001. 2000, 2001, podríamos decir. 2000, 2001, puede ser. Puede ser 2000, 2001, ¿no? Tornado uh -huh. TNT2 M64 AGP. Es una tarjeta GP que tiene. Eh, ¿Cuántos megas esto? Vamos a mirarlo, vamos a verlo por aquí. ¿Detrás lo pones? Sí, seguro. 32, detrás, detrás... 32 megas, ¿eh? 32 megas, una tornado TNT 2 de 32 megas, voy a desprecintarla aquí, épico en el canal, delante del señor Tuber Viejún, ¿eh? Vamos a poner por aquí. A darme envidia, básicamente. ¿Eh? No, que te la voy a mandar, te la voy a mandar, ¿sabes para qué? ¡Hostia! Para que la pruebes y veas si quieres a ver si funciona. Creo que. Eh, creo que he movido la cámara Sería una buena prueba, sí, señor. Vale, he movido las cámaras sin querer. Vale, joder, tío, es que tengo la cámara aquí. Ahí está. Yo creo que ya está la cámara. No sé por qué bueno, le di un golpecito cuando moví aquí y la moví. Vale, pues aquí tenemos Tuber, una Tornado TNT2 precintadita nueva a estrenar. Lo estoy repitiendo porque como moví la cámara... Y no lo he grabado bien, pues tengo que repetirlo para que lo veas y lo vean otra vez también los suscriptores. Una Tornado TNT2 de 32 megas, ¿eh? Del año 2000, 2001, por ahí. La vamos a abrir. Me da miedo, porque tuber ya lo hablamos antes, abrir esto ahora, joder, veintitantos años después, pues posiblemente no funcione. Pero yo te la enviaré gratis para tu colección, te la regalaré. Y, Muchas gracias. Y la probarás. La probarás y me dirás. O le grabarás ahí. Harás una toma con el. Motor, sí. Aunque sea. Para, para ver si funciona, ¿vale? Tengo por aquí lo que es el. El cúter. Eh, la, a ver, es, es emocionante lo del cúter porque la gente siempre me ve a abrir las cosas con unas tijeras. Entonces esto cambia la cosa. Vamos a meter vamos por aquí... Que nos queda poco para bueno, al menos no usas un cúter oxidado como yo, tío. Vamos a ver, voy a meter por aquí, tuber. Voy a meter por aquí. Vamos a ir comentando las cositas que van saliendo en esta caja. Bueno, sacrilegio para los coleccionistas, ¿eh? Es esto. Sacrilegio total. No quiero romper mucho la caja porque ya sabes que esto está... Mmm... Quiero romper solamente el, el precinto. Plástico. Sí, quiero así. Romper solamente no, el... no, se lo, no se lo saques, o sea, es que así claro, se protegerá más la caja. se protege la caja. Voy a claro. intentar simplemente pues, abrir una cumpuertita, ¿vale? Para que. Ahí, Simplemente podamos ver lo que hay dentro, ¿no? Y sacárselo sin necesidad de romper el plástico, aunque era el plástico original puesto, ¿no? Bien, y ahora voy a meterlo por aquí. Vale, vamos a meterlo por aquí. Aquí, yo creo que ya. Vale, perfecto. Yo creo que ya le, le hice una compuertita al plástico. Vamos a ver, ahí está. ¿Veis? Joder, momento histórico esto, ¿eh? ah, vale, me quedo por aquí un poquito. Ahí. Ahí vamos. Tiene que oler a, a, tiene que oler a silicio embalsamado o algo. De momento no me, me huele más un juego de Super Nintendo, de momento, ¿eh? Vamos a abrir. <laughs> Hostia, el típico embalaje de PC de aquella sí. época, ¿eh? tuve el típico sí. embalaje de PC de las cosas eh, así, Team Party, ¿no? Que venía lo que es una funda, ¿verdad? Eh, sí. Y venía otra cajita, pues yo qué sé, de estas de los chinos, ¿no? Podríamos decir. Y viene. Sí, pues genérica. Y vamos a sacar aire aquí del año 2000, ¿eh? de hace 20 años. Sí, 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 gracias sí, sí, a Soulquay, gracias por esos 20 meses, 19, a Absolute meses, Madness. Un saludo Gra virtual. Gracias a Absolute Main Madness también por esos 20 meses. Sokwey también, tío, en carta 85. Raek también por esos 4 meses. Tararira 84 por esos 6 meses. Tío Vago también. Xeno Andros, Nico8 y Jorobate Flanders. Creo que alguno lo he dicho ya, pero lo repito por si acaso. Abrimos, Tuber. Magia de Venga. hace 20 años. Ostris Pedrin. Viene, viene... El disco original de los drivers, ¿eh? los drivers en CD. Eh, a ver, eh, novedad, porque venían no en CD o en disquet. Ya era una época que quizás, pues oye, estábamos ahí en el cambio. Himno 3D, vers 3D versión 3.1. Tornado Universal Driver CD. Esto sirve mucho, ¿verdad, Tuber, a la hora de instalar un PC viejuno? ¿eh? Te hace mucha falta esto muchas veces, ¿eh? A veces es ¿eh? A ver, ahora, ahora la, la suerte es que hay gente que se ha dedicado a recopilar drivers y tal, y hay webs extrañas y foros ah. que, que puedes encontrarlo, pero en el momento, claro, tú, tú imagínate eh, siendo técnico en el año 96, 97, cuando yo empecé, eh, tener de desde estos era, era la caña, porque no había internet, o la internet que había era, bueno, testimonial, ¿vale? O sea, aquí en España casi no se podía ni navegar. Y para conseguir drivers, o sea, tenías que tener una colección de CDs. Cada vez que te ven, entraba una, una tarjeta gráfica nueva y la montabas en un PC y tal, el c para saca. Iban, iban sacando versiones los fabricantes chinos o taiwaneses de, con, con más drivers cada vez más y tal. Y así ibas tirando, porque si no, es, es que era horrible. Ahora no, ahora con internet es más fácil. Aunque aún así, ojo, el, el drivers antiguos a veces es complicado. ¿eh? ¿Y sabes qué bueno, es complicado, sí, sí. tuber? ¿Sabes qué es complicado? No bien. haber grabado, no haber grabado el unboxing en la cámara. Entonces voy a cerrar otra vez. Y me vos... estás contando. Sí, pero no te preocupes, que da igual, que esto lo hago yo muy rápido. Lo hago yo muy las rápido. cosas del directo, tío. Las cosas, las cosas directo. del directo es que uno se olvida. Esto me ha pasado ya más de una vez, ¿eh? Ya me ha pasado más de una vez. pero es que tengo una cámara grabando la visión limpia, ¿vale? Y, y ya está. Ya lo, ya lo hago en un minutito, ¿vale? Bueno, pues tú ver, tenemos aquí esta Tornado TNT2 precintada, ¿eh? Precintada nueva. Ya veis que la he abierto porque no me ha grabado la cámara. No me ha grabado la cámara. La he abierto un poquito por aquí, pero aún no la he sacado de su precinto original. Aún no hemos visto absolutamente nada, ¿vale? Aún no hemos visto absolutamente nada. Hemos visto un poco del CD, pero no hemos llegado a abrir la tarjeta gráfica, ¿vale? No la hemos visto. La he abierto con el cúter. Y creo que os pondrá el editor una imagen de cómo la ha cortado, porque creo que podrá sacar del stream una imagen donde se vea, donde yo he cogido y he cortado pues eh, el precinto. Así que voy a sacarlo por aquí, voy a sacarla de su habitáculo. Como ves, Túber, y ya lo acabamos de comentar, la caja interior era muy cutre, muy chinosa, ¿verdad? Una caja era chinosa. Bastante cutrefacta de estas compañías Third Party, porque no era en sí. A ver, veis aquí el logo de Nvidia. La caja tiene aquí el logotipo de Nvidia, como veis. ¿Veis? Nvidia. Que era un chip de, de Nvidia. No era en sí la GeForce, porque. La Geforce nació después, pero Nvidia con, de, eh, nació después de 3DFx, con estas TnT TnT2 con estas tarjetas gráficas que un poco venían a, a, a abrir lo que es el mercado eh, de los chips, no de los chips gráficos para PC y a día de hoy pues ya casi una tarjeta gráfica es una torre entera, no aquí te viene una cajita pues pequeñita tenemos una TnT2 de 32 megas con los drivers por aquí y Tuber, en el driver en el driver podemos ver el copyright, a ver si lo ves ahí. Fíjate, fíjate. Copy, a cambiar a cambiar cop, el enfoque. Copyright 2002. 2000, 2002, año 2002, sí. Copyright sí. 2002. Lo que no veo es para qué sistema operativo. Entiendo que para Windows. Eh, para Windows XP, ya. No. No, Millennium. No, sería Milenio. Millennium. Windows No, Millennium, Hay 8 eh. Millennium ahí, Q3, menudo, sí, sí. menudo horror. El disco viene nuevo, eh. no viene ni con el hongo. Es un CD, la verdad, que se ha conservado muy bien, eh. Uh -huh. Nuevo, eh. Sin, sin abrir, incluso con su precinto Este CD no era, no era un Princo, eh. Que los Princos sí que duraban 3 meses. Verdad, los Princos duraban 4 días. Y tenemos por aquí, pues, yo creo que nada más. La tarjeta gráfica. Viene una espumita uh -huh. por debajo, una espumita, la verdad. Se conserva se bien, manejarla. ¿no? Se ha conservado Está muy e... bien, ¿eh? Se ha conservado. Está en muy buen estado bien. todavía. Mira, eh, tuber, con la bolsa esta. Ya ves. El LED de, bueno, para evitar el shock eléctrico, ¿no? Que te diese un shock ahí amoroso. Vamos a sacarla, uh -huh. viene con un celo. Mira así con una cinta, un celo. Vamos a abrir por primera vez y ver por primera vez esta arriba TNT2 de 32 megas, ¿eh? La voy a sacar, viene con la. con el antihumedad este, con los. La, las, los el Silica gel es típico. La, mirad la marca, sí. que viene la típica pegatina, que venían todas las tarjetas gráficas y que vienen en, en todas, son casi todas. No sé, no sé <coughs> ahora. Yo no las he visto mucho en las gráficas de ahora. Pero antes era habitual ver estas pegatinas, ¿no? Con el modelo, ¿vale? Y con el número de serie. TNT2M64 de 32 megas. Y vamos a darle la vuelta para que veáis. Lo que es el, la tarjeta gráfica. A ver, ver ahora una 4090 o un chip aunque sea inferior es una tarjeta brutal, gigantesca. En esa época esto era una tarjeta gráfica. Me imagino que 4 megas cada uno de estos cada una de estas no cuatro megas no porque son 32, imagino que ocho no ocho megas 8 megas 8 megas ocho megas treinta y dos megas el procesador principal de la gráfica el chip principal y día debajo de esta especie de disipador mirad qué pequeñitos eran los no, no llevaba los ni ventilador pasados. o sea es, que es una pasada no llevaba ni ventilador de hecho la Voodoo dos vudú tres dos tampoco lleva ventilador no, fíjate que tengo... Eh, y esto es un problema, ¿eh? Fíjate. Esto es una Voodoo 3 y incluso la, la 3000 también no venían con ventilador y a, y a día de hoy mucha gente que trasteamos con los ordenadores antiguos, a estas gráficas normalmente les ponemos un ventilador porque se calentaban un huevo. y la, Igual que las Voodoo Banshee, que fueron otro modelo, que también era una especie de Voodoo 2 con una tarjeta gráfica 2 de integrada y, ostras, también se calentaba una barbaridad. Y tienes que... Claro, en aquel momento el fabricante dijo, esto funciona, tira para adelante. El ahorro de costes pero no no, o sea, acaban petando, o sea, ver, tenías que tener un poco de cuidado vamos a, a, a ampliar un poco la imagen para ir viendo y vamos a enfocar tú ver, por lo que parece, por lo que parece, no hay nada conmovido por los condensadores ni, ni por, por la gírala un poquito así a ver, a ver si se ve se ven planos, ¿no? o sea, se ven bien es que no ¿no? Lo... a ver a priori sí. ¿Cómo lo no ves? parece Yo que bomba. veo. Bien, eh? Yo los veo no, bien, pare bien. no parecen abombados deben ser condensadores buenos. O sea, parecen condensadores buenos. Y al lado... Y en lo que es en la placa no se ve ningún resto raro, como manchado, de algún líquido. Ver, ¿No, verdad? Vamos a verlo bien, porque aquí tenemos una calidad de imagen muy buena. Y parece que no, ¿eh, tuve. Parece que no. A priori, a priori no. A priori se, se, ve, guay. se, se ve guay. Bueno, ¿se ahí ve? hay uno... Es que, no, es que no lo veo. El de, de los tres estos, el de la izquierda de todo. Ah, El... este. Sí, ¿eso es manchado o qué es? Vamos a ver Uf, Espera, a autoenfoque ver. A ver No lo no sé, bueno, de todas maneras, aunque estuviera estropeado no pasa nada Porque eso tiene sí, fácil arreglo Se podrían cambiar, salvo que hayan vertido su mierda no eh, Sí Evidentemente Como veis, pues ya está pues, oh, eh, 8 megas cada La RAM, toda esta este me imagino que será un controlador, ¿no, Tuber? Aquí parece que vendría otro chip. Me imagino que para una tarjeta gráfica superior, ¿no? De gama más alta, me imagino que... Sí, esto, esto yo lo he visto muchas veces en muchas tarjetas. Eh, o sea, he visto, como tengo muchas tarjetas iguales, eh, me he fijado que algunas llevan ese chip y otras no. A veces era el, un controlador extra para sacar una salida de vídeo, ¿sabes? Sí. Había algunas tarjetas gráficas que aparte de VGA tenían más salidas. Pues eso era un chip... Aparte que había modelos, lo que tú dices superiores, ¿no? Que igual era la misma tarjeta, pero la diferencia es que tenía salida de super salida de vídeo compuesto y tal. Y normalmente el chip, déjame el hueco ese para poner ese chip de manera opcional. E, pero fíjate, bueno, que tampoco esta no era... Es, esta es eh, AGP, es una gráfica AGP. Si fuese PCI, tendría, yo entiendo, por aquí los conectores, ¿no? Estarían sí. más por aquí los conectores. Sí. Eh, los tiene... El, 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 la, el puerto AGP era de mayor velocidad que el PCI, pero luego pasaron a PCI Express, luego volvieron otra vez al PCI, pero PCI Express. Pero el AGP en su época era mejor puerto que el PCI normal. O sea, que no es que fuese una tarjeta inferior, sino que era para, para el, el puerto más avanzado, ¿no? De las, de las, de las placas, de las, pla de las Motherboards más avanzados. Y solamente tiene, solamente tiene. una salida. Que es la salida VGA. Esto, esto nos da la idea de que se trata de una tarjeta. Pues no de las más de gama alta. Sino más bien lo contrario, ¿no? Sería una tarjeta, pues. Pues bueno, una tarjeta de. Que se le pondría. A, bueno, a ordenadores de gama media baja. Más que otra. Más que otra cosa, ¿no? No sería una. No obstante, son 32 megas, que para la época tampoco estaba. Tampoco estaba nada sí. mal. Te podía costar perfectamente esta tarjeta, pues unos 100, 150 euros de la época. Por ahí, más o menos. Porque yo recuerdo haber comprado una una GeForce 290 y pico, esa de los primeros chips, y me, me había costado 60 euros o por ahí. Yo entiendo que igual en el año 2001, pues esto podría costar 100 euros perfectamente. Igual algo menos, ¿eh? eh en comparación con los precios de ahora, ¿eh? Flipa, ¿eh? Lo que ha cambiado el ¿Qué? mundo de las tarjetas gráficas, ¿eh? ¿Cómo Madre mía! ¿Cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado el mundo de las tarjetas gráficas? Antes te podía... ¡Para, para mal! Para, para mal, mal. Eh, sobre todo en el precio. Para mal, porque antes te podías comprar con es, esto. era una tarjeta gráfica similar, pong, pongamos, a una sesenta Puede ser más o menos un chip similar. Eh, en, sí, una gama media por ahí, que ya te servía sí. para jugar. O sea. Una gama media que te servía para jugar y en buenas condiciones, pero. Y, y, y te costaba 100 euros, 70, 80, 120 no las barbaridades que, que te cuestan ahora, ni siquiera sumándole a la inflación, eh, ni siquiera sumándole a la inflación. Pues bueno, la ¿Qué? verdad es que viene parece nueva, bueno, parece nueva, es nueva, la acabamos sí, de estrenar, sí, ¿no? Sí, Pero sí, quiero decir sí, que parece sí, que no sí. tiene ningún daño y la voy a meter aquí en esta en este sobrecito, ¿vale? Y te la voy a mandar de regalo, tuber. Una pena porque te envié la, te envié la calculadora esta mañana. Te envíe la calculadora ah. para mañana y así te hubiese mandado esto. Pero bueno, es igual. Yo te la envío, pero con la condición de que la pruebes, a ver si funciona, ¿vale? A eh, que, eh. Podemos sacar ahí algo del. También meterlo para el vídeo. Podemos meterlo para el vídeo. Pues bueno, vamos ahí. Ya veis que no tiene nada más. Ni siquiera trae una advertencia, ni siquiera trae un papel, porque era usual que viniesen sí. con un manual, ¿no? Un manual de instrucciones, cómo colocarla, una guía de inicio rápido, ¿no? Ya. Las metían ahí, era otra época. Se las vendían a, a, a expertos o cuasi expertos para montar el PC. Muchas veces, en el caso de las tarjetas gráficas, no, pero en el caso de los, de los procesadores, era necesario, pues, modificar los jumpers de la. Tenías que acomodar el procesador a la placa. No enchufabas el procesador y ya la placa te hacía todo como ocurre ahora. No, no, tenías que. Sí, sí. Y te podías que. Te podías quemar el procesador y podías quemar la. La placa y todo, ¿eh, Tuber? podías quemar la placa. La sí, sí, placa. a mí me, me ha pasado alguna vez eso, sí. Me ha pasado, ¿verdad? Cuando, ha yo, pasado? cuando, sí, cuando no... yo era joven. Cuando yo era joven hacía inventos extraños. A veces el tema del overclocking, uh -huh. ¿sabes? Lo típico. El, el 3 de Mark, este típico que a veces probamos tú, tanto tú como yo, en los, en los sí. reviews que hacemos. Pues sí, sí, real, el 3 de Mark lleva desde el año 90 y pico. Y existían versiones ya en, en aquella época. Yo, claro, tenía la obsesión, en mi caso, de. De ir superando las marcas de 3 de Mar de la gente, ¿no? Ibas, mirabas en foros y decías, hostia, hostia hasta he conseguido 5575 puntos. Yo tengo que conseguir un poco más, y claro, lo típico. Hacer overclocking, hacer no sé qué, y al final, pues. Ya. Le, ya. Cargué pasado, un par de cosas. A mí me pasó con, un, con una placa. Me pasó con una placa y un eh, AMD K6. Eh, no recuerdo. De 400. Un k 6 de 400 y pico megahertz. Mm. Me pasó con solo, la sí. placa. Estaba instalándolo, instalé la placa, el procesador, todo, y eh, entré en la habitación y estaba oliendo a quemado. ¿Por qué? Se quemó, un chip, se quemó un chip de la placa para proteger el procesador, porque uno de los cables tocó con sí, las aspas sí, del ventilador sí, del, hostia, del procesador, vaya. se paró, la placa se calentó, yo no me di cuenta. Miría mientras estaba instalando Windows, ¿sabes lo que te digo? Mientras estaba instalando no. Windows me fui y tal y se quemó la placa, ¿vale? Para proteger al procesador. Y al final, bueno, tuve que ponerle otra, tuve que ponerle otra placa, desgraciadamente. Pero ese fue el día, bueno, uno de los días que, que no, no tuve problemas, yo cuando instalaba las cosas y tal, pero ese fue el día que más me, más me jodió, porque me jodió una placa y tuve que comprar otra placa. Se quemaba un chip, se quemó un chip. Y que estaba, que estaba al lado. Y también el overclock se hacía, sí. Es decir, tú cogías el jumper, lo movías un poco para le dabas más, más voltaje o más lo movías el jumper y podrías sí. tener un poco más de velocidad también. Lo que pasa es que era ya o inestable o dependía de la placa. Era más complicado hacerlo, un poco más difícil hacer todo eso. Ahora, ahora todos te lo han hecho. O sea, si tú tienes una RAM medianamente buena y tal, tú te vas a la a la BIOS, las BIOS sí. estas tan bonitas y gráficas y con mouse y tal, que digan, no como antes y sí. claro, y puedes hacer virguerías si sabes lo que tocas, puedes hacer lo que tú quieras incluso hay perfiles de overclocking ya preconfigurados, -pre o sea claro. es otro, es, era, antes era mucho más arcaico todo, mucho más y ahora entras y te en has YouTube jugado. y tienes ahí mil tutoriales mil sí, tutoriales claro, donde eh, te, te explican todo es el, problema, es el tema, claro, ahora con, con internet eh, tienes acceso a toda la información que tú quieras, antes no Claro, Antes, eh, sí, sí. sobre todo, yo, yo recuerdo en los inicios de, de Internet, que empecé a usar Internet con Modem y tal, que yo con mis, con mis colegas lo, lo comentábamos, es que no le, no le veíamos utilidad a Internet, porque es sí. que no, era, iba tan mal. Sí. O sea, iba, iba fatal. O sea, sí, las empresas lo utilizaban y ya empezaban a utilizar el correo sí. electrónico, ya empezaban a editarse páginas web, las primeras páginas web ahí con GIF animadas. Pero luego, ostras, eh, cuando yo recuerdo cuando probé internet en, en, con la primera DSL que tuve, que era de 256 megas... Eh, no, CAS, perdón. Flipé. O sea, claro, eh, iba como tres o cuatro veces más rápido y ya podía navegar. Y ya tenía utilidad, ya empecé a buscar. Información de cosas y todo, todo estaba en inglés, en español no había casi nada. Ya, 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 y sí, sí, ya, ya. para este tipo de cosas, ya te digo, información técnica, pues podías, joder, o drivers y tal, era una maravilla. Es que ahora muchos eh, servicios técnicos de tiendas de, de los pueblos, de las ciudades y tal, de estas tiendas típicas de barrio, viven del mm. de, de internet. Es decir, les llevan un PC y mucho, claro. mucho viven de eso. Pero antes era más complicado, antes era muchísimo más muchísimo más complicado. Instalar en un PC ya no lo podía hacer cualquiera como ahora. Es decir, tenías que irte a la placa, venía un, normalmente el manual de la placa venía en inglés y tenías que ir sabiendo cómo cómo, cómo operar y cómo instalarlo. Bueno, ya hemos hablado un poquito de hardware, ya sabemos más o menos que las tarjetas están muy cotizadas, Tuber, está todo por las, por las nubes en el tema sobre todo de las Voodoo y de los modelos, ya hemos visto, altos de Nvidia, esos modelos de, que cuestan dinero. Hombre, está eh, tornado TNT-2 a día de hoy, pues no, incluso nueva, no, no creo ni que llegue a los 100 euros, ¿vale? No es un modelo caro, eh, pero si fuese un modelo de los más altos de gama, de los que costaban más dinero... Altos de gama, podría costar en la época, pues 300 euros, como mucho, ¿vale? Una. Un, el modelo más alto de gama de esta. de esta marca. Eh, si fuese así, pues ya costaría ahora, pues sí, precios de coleccionismo, ¿no? Ya sería mucho más jodido abrirla y nos hubiese. Eh, nos hubiese, hubiese sido peor, ¿no? Pero yo por el vídeo y tal, por hacer un poco. Ver qué es lo que viene, ¿no? Que la verdad viene muy poco sí. Pues queríamos abrirlo y ver, y ver Qué es lo que viene. Pero es, es curioso porque No acabo de entender la, la obsesión Que, de, que hay con, con el tema del el Coleccionismo en, en cuestión de hardware Porque, por ejemplo, si miras en Aliexpress Es, es una mina, o sea, si eres Fanático del hardware antiguo sí. eh, He llegado a ver hasta 486 Pocos hay, pero algunos hay ya. Pero sí que es verdad que empiezas a mirar Una CPU que no viene ni en caja ¿Vale? Es la CPU, ya está eh, recuerdo un, un i7 Extreme Edition, que de cierta generación, que era el más rápido de X año, era una pasada porque valía, eh, no sé, 200. Pues el inmediatamente inferior, eh, 120, ¿sabes? Una diferencia bueno. sí, es brutal. Que de, es que de las gamas altas a las bajas hay muchísima sí. diferencia. Están como regaladas precio, las gamas. Sí. Las gamas bajas de precio están como regaladas, y, ¿Eh? y, y están a precio de material usado, ¿no? de material del punto limpio. Y las gamas altas, con caja manual, ya no te digo, ya no te digo, están a precios de, de coleccionismo, a precios totales. Eh, pasó con los juegos. Con los juegos, hace años, tú ver, tú sabrás que ibas a cualquier tienda o eh, ibas a eBay mismo y, te, y y aún a día de hoy puedes encontrar eh, chollos. A día de hoy puedes encontrar gangas. Ya menos. Pero antes era, vamos, era un despiporre, era algo eh, brutalísimo. A día de hoy la cosa ha cambiado, sobre todo en el mercado norteamericano, que es donde se mueve más este tipo de, este tipo de material. Mira, aquí tienes una Voodoo 2 a 245. Sí, como, como la que tengo ahí. Como la que tienes ahí a 245. No, euros. La, mía es de 12, la, mía, la mía es de 12 megas, ¿eh? Ojo. ¿Veis? Mira, fíjate, tienen, el... fíjate los chips, qué bonitos los chips con el logo de 3DFX, sí. ¿eh, Tuber? Qué bonitos los, los chips. Creo recordar que esto lo he visto en el. Los venden sueltos. ¿eh? Los venden sueltos, rem, ¿no? Qué bonitos. Existieron remesas de estos chips y, y se pueden comprar en, en packs. De hecho, hay gente que, que, se ha montado, que se ha montado tarjetas gráficas ellos mismos, un diseño basado en el original, ¿no? una especie de plagio. Sí. Y usando estos chips, pues sí, sí, han montado. Eso sí, son proyectos muy artesanales. Y claro, eh, valen su dinero. ¿Vale? Claro. Te, te cobran, te cobran. Esta está en claro, muy sí, sí. buen estado, ¿eh? Esta está en muy buen estado. Esta está caja, muy bien, ¿no? sí. Esta caja está en muy buen estado. Eh, muchísimas gracias, La Lake82, por esos 18 meses. Gracias a Satanai Sata Satan Dance. Gracias por esos 16. Me saco, nunca digo bien su nick, tío. Gracias a Mr. Jaco, 197, por esos 17 meses. También a unai 222, por ese nivel 1. Gracias por esa subunai, tío, graciñas. Bien, vamos a pasar ya ahora. Mira, aquí tengo un Zoebook que lo trajimos al canal, ¿te acuerdas, Tuber? Ese Zoebook que saqué en el canal, el ordenador militar. El... Ah, sí, sí, que era el militar, sí, 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 qué bestia. Mola, pues, mola. Pues están chetándolos con 16 gigas de RAM, con un Tera SSD y tal, y cogiendo el I7 alto que más alto que traía la máquina, y se están vendiendo a más, más de mil pavos, eh. A más de mil Madre pavos, mía. eh, Tuber, a más de mil euros, eh. ¿Cómo te quedas con esto, eh? Pues eh, flipo. <laughs> sinceramente, sinceramente flipo. Es que es lo y que 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 es luego dicen... El que tuve yo, sí. Dime, dime. Sí, sí. Y luego luego dicen, y todo esto, fíjate que viene... Eh, que la mayor parte de todas estas cosas que estamos viendo vienen de fuera, ¿vale? Para que luego digan que aquí los youtubers españoles incentivamos... Ahora el... hablaremos de eso, Ahora hablaremos de, la de especulación eso. y tal. Si sí, es que esto existe desde que vamos <laughs> hablaremos y fuera de eso, y... Tuber hablaremos de ¿Qué? eso porque vamos a primero vamos por partes porque esa parte de la especulación y las repros y todo que la gente se pregunta y qué dice Tuber de la especulación y qué dice Tuber de las repros esa, esa parte la vamos a dejar para el final porque quiero antes enseñarte pues esta recopilación de títulos que a ver vamos a ver yo creo que este se ha ido de madre no sé por qué razón se Hay de la castaña un pero un pico no sé por qué. A ver, es un título que es caro, de varios cientos, incluso puede llegar estando en muy buen estado, mil euros. Este Command and Conquer Soul Survivor, eh, online, eh. Madre mía. Sí, sí Hay eh, es que decirlo, no me, caro, ¿eh? no, me, no me suena No me suena de nada. O sea, pero este es, juego es la primera vez que lo veo. Pues es un título caro, Tuber, un título caro, y que esta eh. subasta terminó en 10.000 euros, pero creo que ha sido algo que se han picado, un error, o una puja mal metida. Porque es un juego que ronda. A ver, no llega a los 10.000 euros, pero sí ronda entre los 500 y 1000, más o menos, ¿vale? Una unidad de este título. Sin estar precintada. Sin estar precintada, ¿vale? Pero yo sé que hay. Hay cosas que, mmm, que no sé si sabías el gusto que hay de la gente. Estas son unidades vendidas, ¿eh? Tuber. Este World of Warcraft. Sí, 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 O sea, que se ha pagado. En teoría se ha pagado sí. eso. Pues no es una, una, un precio que pone el vendedor para ver si cuela, ¿no? no? Es, Entonces, sí, es la, coleccionista, la coleccionista del World of Warcraft. Primera edición. ¿Vale? La del Chanclas. ¿Vale? Eh, se ha vendido precintada por eh, 9.416 euros. Vale? 9416 euros versión norteamericana, ¿vale? Ahí claro, culpa nuestra, Youtuber, no, culpa nuestra, culpa no, de no, YouTube, no, y esto versión, y, y esto no se ha vendido en Lugo, no, no se ha vendido en Lugo, ¿no? En Orense, ¿no? Inorense, no se ha vendido ¿no? y no creo que nadie de Lugo lo haya comprado, ¿vale? No creo que nadie de Lugo lo haya comprado. Espera que me llaman al teléfono y Youtuber, creo que es la mujer. Sí. Vamos, un segundo. Aquí estoy, otra vez. Pues no, nadie de Lugo, pero sorprende, ¿eh? Está... Eh, que el World of Warcraft ya un título... A ver, la verdad es que es un título que ha marcado una época. Este World of Warcraft es... Este título, es esta versión es del 2004, ¿eh? Ya lo que ha llovido, ¿eh? Bien. Lo que ha llovido. 18 años ya. O 17 se van a cumplir. Eh, bueno, perdón, 19 se van a cumplir. Eh, una barbaridad, ¿vale? Verla así precintada. Ya son caras las expansiones que también salieron en edición coleccionista y tal, pero sorprende ver la primera edición a casi 10.000 euros, ¿eh? Vendido, ¿eh? Estas unidades eh, están vendidas. También tenemos el Gothic. ¿Conoces el Gothic, no, Tuber? Sí. El Gothic sí, sí, sí. de los programadores alemanes, primera edición, precintado. A mí es un juego que me, me encantó en la época, me encantó, la verdad, ¿vale? Windows 98-2000, ¿eh? Es la versión alemana, ¿vale? ¿Eh? La versión alemana, porque es un <coughs> título que nació allí, ¿vale? Es eh, desarrollo alemán. 5.000 euros. Vendido, ¿eh? 5.000 euros vendido, ¿eh, Tuber? ¿Cómo te quedas? Sí, pero es que... ¿Cómo me quedo? Pues que, a ver, que esto... Yo creo que, en parte, todo el mundo tiene la culpa de todas estas cosas porque hay gente que pone ese precio y hay gente que lo paga. Claro, Tuber, porque... Si nadie, si, si nadie se lo comprara, no su, la gente no se, iría, no se iría a la castaña de esta manera. Claro, porque... Digo, oye, vamos a ver, primero... Quiero hacerte una pregunta ya, voy a aprovechar ya que nos estamos metiendo en harina en la polémica mítica polémica no sé si estás al tanto de la polémica de que el Virtuanestor, néstor, el spaincar el especulador ha hecho pu ha puesto el retro imposible tú ver qué sí, opinas sí, de sí, esa polémica no sé si la has visto no sé si tienes algo de opinión sí no sé si... sí sí a ver mira eh, estamos eh, amiguitos eh, iba a decir viejuners... como es mi canal no, amiguitos estamos en un sistema capitalista vale estamos viviendo con la, una economía un sistema económico capitalista que se, base, se basa básicamente en la, en la especulación, ¿vale? El, la oferta, la demanda, cuando un bien es escaso vale más, cuando hay mucho. No sé. Entonces, eh, amiguitos y eh, yo creo que nadie en particular tiene la culpa de la especulación o de que suban los precios. O sea, eh, yo creo que tú en un vídeo lo, lo mostraste claramente y con capturas de pantalla de eBay. O sea, eh, esto ha existido siempre. O sea, el hecho que, por ejemplo, Spinecart, o yo, por ejemplo, que estoy haciendo vídeos de hardware antiguo de PCs, el hecho de que yo aparezca en escena, eh, yo no sé qué, qué pensaréis de qué visibilidad tienen nuestros canales, pero que, vamos, eh, yo no soy el Rubius y Virtua tampoco. O sea, el Rubius, por ejemplo, sí que puede afectar, entiendo, porque tiene millones de seguidores ni siquiera, y a nivel... Ni siquiera el Rubius Tuber. Este Pero es que gótico, aparte, ¿tú, ¿tú crees que un aficionado sí. al Rubius va a gastar 5.000 euros no. en un Gothic alemán precintado? Primero, no. porque en Alemania, no sé si ni conocerán quién es el Rubius, está incluso hasta difícil, ¿vale? Y este artículo se ha vendido en Alemania. Precintado por mil euros. Y aquí ni Rubius, ni Tuberio ni Harn, ni Creativo en Japón, ni Virtua Nestor, ni absolutamente nadie. Yo creo que es que. A ver, yo soy. Yo, soy, yo creo que coincidas conmigo. O sea, a mí me da mucha rabia que los precios estén así. Yo no quiero que estén así. Ni lo busco, ni tú tampoco. Entonces, eh, a to todos los fanáticos de estos juegos eh, nos gustaría conseguir por 100 euros un, un Monkey Island 2 precintado, ¿vale? Por ejemplo. A todos nos gustaría, lo que pasa es que eh, en una economía en la que estamos, todo el mundo quiere sacar tajada, todo el mundo, ¿vale? Entonces, eh, esto ha existido siempre, sobre todo fuera de otros países, eh, que nosotros siempre vamos retrasados en todo, ¿no? Pues eso se ha visto desde hace tiempo en, en Norteamérica, en UK, en Alemania, o sea, eh, siempre ha existido esto. En el mercado retro, por ejemplo, es un mercado que siempre ha habido, pues eso, especulación, eh, porque es que estamos en una economía que se basa en eso, entonces... Que no nos rasguemos las vestiduras, ni busquemos culpables, ni cabezas de turco, de ese tío, habla de este juego, por tanto va a subir. Pues igual durante un par de semanas en Wallapop, en esa región, en, en, en España, pues hay alguien que dice, hostia, ha habla el virtuo, voy a subirlo un poco. Y cuando se dé cuenta que se ha pasado y verá que no se lo compran, pues bajará. O sea, es efímero. La, la, la afectación que puede tener o la visibilidad que tienes tú o que tengo yo. Hablando de ciertos productos para que suban o no de precio, yo creo que hay personas que la sobrevaloran, sinceramente. Porque es que esto, ya te digo, antes de estar nosotros ya existía esto. Y han seguido subiendo los precios. Y no había una sí, antes pero, y un antes y después. Pero a ti te han llegado ah. a acusar en algún tuber no sé, porque tú tienes muchos comentarios ahí en los vídeos. Sí. Eh, ¿Te han llegado a acusar de, de especulación también o de subir los precios? De, 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 porque es que ahora que hablas, ahora es que ahora sabes, medio en coña, menos serio. Ahora que hablas de esto, hostia, ahora van a subir los, los 486. Sí, no, pues, ya también te, te han de sí. subir los 486. ¿no? Yo, vamos a ver, o sea, no voy a poder hablar de ningún tema por miedo a que la gente especule. La, la gente va a especular sí o sí. O sea, si ven en la tele a alguien que habla de no sé qué cosa, pues mira, intenta aprovechar. Colará o no colará, pero bueno, lo intentará. La culpa no es mía. O sea, yo voy a seguir hablando de lo que me gusta, lo que le gusta a la gente y, y bueno, haciendo lo que, un poco lo que yo quiero, ¿no? Pero no, mi objetivo no es que suban los precios. Yo, a mí me gustaría que todo el mundo que le gusten los peces antiguos pudiera tener un PC antiguo tirado de precio en su casa, y por supuesto que sí. Claro, Pero sí. es lo que hay. O sea, es que el, el mercado no lo controlamos nosotros. <laughs> por hablar de un tema, o por, por hablar de un tema o por mostrar cómo está el estado del mercado, no, no incrementa los precios. Otra cosa es que tú tuvieras un canal que tú enseñaras cómo estás negociando, cómo estás intentando engañar a la gente, cómo estás intentando inflar precios, cómo estás intentando acaparar eh, un producto de tal modelo, de tal cosa esperar y tú enseñar eso, eso sí que es incentivar la especulación. Estás enseñando a que la gente acapare para modificar la oferta de la demanda y que oh, suba el precio de algo, ¿vale? Pero es que yo, ni yo, ni tú lo estamos haciendo. Entonces yo entiendo que eso no, no, no tiene ni pies ni cabeza. Yo creo que... Yo entiendo a la gente que dice eso porque les da rabia que los, los precios estén altos. Y a mí también me da rabia, pero la culpa no es nuestra. Que, al menos tal y como lo veo yo. que nos está Luis desde Phoenix, Arizona, nos dice... A nadie nos gusta pagar alto por nuestras fricadas, pero somos muchísimos en este mundillo y todos que, queriendo tener una tajada. Por ende, sí, eso sube sí, los sí, precios sí, y si sí, lo sí, queremos y sí, si podemos, pues sí. toca pagar. Efectivamente. Veros eh, y y ahora voy a hablar, Saludo. voy a meter creo que el dedo en la llaga, no en la llaga de Tuber, pero sí en la llaga general. Voy a, voy a preguntar una cosa a Tuber, voy a saludar antes a los suscriptores. Gracias, Quaidman, por esos 10 mesacos. A Edjok, PT, gracias por, eso, por ese añito, tío, un besito. Se te quiere. Creo que también a Lake82, creo que también se lo he dicho. Eh, tuve, voy a meter el dedo en la llega. ¿Y no crees, no crees que es. A ver, entre nosotros. En el mundo retro, sobre todo, ya en, en, en lo general, pues quizás también, pero en el mundo retro, ¿no crees que hay mucha envidiosis? Mucha envidiosis hacia el youtuber que <laughs> habla del retro. ¿Eh? ¿No crees que.? Mira, ha... yo. En todos esos yo comentarios, creo... no, no en, sí. no en la A ver, nosotros recibimos muchísimo amor. El noventa y tantos muy alto de nuestros seguidores, de la gente que participa en nuestros canales, son gente de diez, gente que te da muchísimo apoyo. Ya estás viendo las suscripciones, el chat, gente que te apoya, eso es lo que más se valora. Bien. Pero hay una inmensa mayoría en la que yo creo que hay a ver, en, en esos comentarios haters hay muchísima envidia. En, en, porque odian que tú estés hablando de, de retro, por ejemplo. No sé cómo ves. Sí, y, y a ver, no es lo general, ¿eh? La gente normalmente eh, puede tener una opinión más o menos diferente a lo que tú haces, o te puede ponerlo, te lo puede poner y tal en los comentarios, pero lo habitual no es eso. Ahora bien, hay algunos perfiles de personas que, por ejemplo, se piensan o, o son realmente expertos en un tema o en un asunto en, y tengan, tengan o no canal de Youtube o stream de Twitch o lo que sea que cuando ven que alguien está hablando de lo que a ellos les gusta eh, es, yo lo que percibo es cierta envidia entonces actúan de una manera un poco como rencorosa vale yeah. y sí que es verdad que ahí ¿qué, ¿qué hace ese tío hablando de eso si no tiene idea? perdona, tú no sabes si tengo idea o no, no, no? eso me, me lo he encontrado incluso en foros he tenido que, que entrar a, a la palestra salir a la palestra y decir, oye, perdona o sea, hay gente que, que habla sin saber y que por, se sienten como dueños de un tema. De, yo soy el dueño del Commodore 64 y yo soy el puto amo del Commodore 64 y nadie es, nadie es digno de hablar de ese, de ese tema porque no tienen ni idea nadie, solo yo. Y si habla alguien y tiene muchos seguidores, entonces ya, ya... A ver, si ese alguien que habla, si yo hablara y tuviera un canal de 4.000 seguidores, sería el amo. Y... Sería genial, pero claro. Cuando tienes muchos seguidores o más de lo normal en un canal así de cosas antiguas, hay gente que, que ya, en vez de decir, hostia, pues de puta madre, que esté hablando de ese tema, este tío que tiene mucha visibilidad, porque joder, hará que mucha gente conozca el Commodore 64, que hay gente que está desarrollando juegos para él, que no, no sé, cosas así. Yo lo veo como algo positivo. Yo cuando, por ejemplo, Nate Gentil eh, saca un vídeo, Nate Gentil, no sé si lo conocéis, un canal de tecnología sí. brutalmente grande, mucho más grande que yo. Y a mí me parece fenomenal lo que hace, ¿vale? Lo hace con, siempre todo con mucho cariño, mucho mimo, es un canal de calidad. Y en algún caso ha sacado algo algo retro. Y había gente en un foro diciéndome: ¿Y Mira a este tío, ¿quién se ha creído que es para sacar un vídeo como de la Miga 500? Yo, vamos a ver. El señor el Gentil le acaba de dar visibilidad a un tema que yo creo que si no, es de, si no es él o gente así grande, se perdería. Al final se acabaría perdiendo. Es cultura, al fin y al cabo. Entonces. Yo que una persona que un canal grande como Net gentil hable de eso, pues a mí me parece cojonudo, tío. Es que él no ha vivido el Commodore Amiga 500 y no sabe la arquitectura interna. Vamos a ver, ha hecho un vídeo bien documentado, entretenido, que te, ha, te has echado un rato viéndolo y tal, y guay, pues de puta madre. ¿No es un vídeo para ingenieros electrónicos? No. Es un vídeo, pues, para. más casual, ¿no? Pues a mí me parece genial. Pues eh, es un poco eso, o sea... Eh, a mí también me pasa eso. Mira que yo soy más técnico, por ejemplo, que, que no algunas cosas que sacan A Gentil de cosas retro, ¿no? Yo voy un poco más a hondo más en la cuestión porque mi canal es, es más antiguo, ¿no? De más cosas antiguas. A mí también me llegó a decir eso, que, que quién era yo, que tú yo no tenía ni idea, qué tal, y yo, hijo mío, o sea, me, me, un, un tío que tiene mi edad, que ha vivido seguramente las cosas muy parecidas a, a las que yo he vivido, me dice a mí que no tengo ni idea. tú qué sabes? No, no has, tú no me conoces, tío, o sea, no sabes lo que yo sé. Claro. O sea, es lo que tú dices ahí. ahí pero no, no es general. O sea, son ciertas personas que son muy expertas en ciertos nichos. Que a veces eh, se les revuelve, ¿sabes? El que un, alguien que tenga visibilidad hable de ese tema. Pero claro. O sea. Tú, fíjate tú que tú vas. Tú imagínate en tu yo de hace, pongamos, seis años. que Estabas ahí en tu trabajo y tal. Eh, tú imagínate que llega alguien y te dice: dentro de seis, siete años vas a estar dedicándote profesionalmente a la creación de contenido y a, y a vivir de tu hobby. ¿Qué le dirías a ese que te lo comenta? No te lo creerías, ¿verdad? No, para nada. En la vida me habría imaginado vivir de este tipo de cosas, ¿sabes? Sacando vudús y, <laughs> y haciendo cosas de estas, ¿no? Claro, es que... Nunca es, me lo habría imaginado. Es que hay, hay, hay esa parte, esa parte. Hmm. Eh... Es, es un sueño, estamos viviendo un sueño, youtuber, tenemos que reconocerlo. Sí, es claro, sí, sí. Estamos viviendo un sueño y la gente, sobre todo esos haters, saben que es un sueño. Poder vivir de lo que te gusta, de tu hobby, estar aquí comentando ¿Ves? juntos ¿Yo? las tarjetas gráficas, los juegos precintados y, claro. tal, y la gente apoyándonos, que es lo mejor que tenemos, la comunidad que tenemos, eso genera mucha bilis también, mucha bilis. También. Ves, yo por ejemplo, yo tenía un sueño que era... Eh... Bueno, cuando eres pequeño, pequeño tienes muchas... Ah, yo, yo seré tal. Bueno, yo no tenía ni idea, todos, hasta que llega una edad que dices, hostia, yo quiero hacer esto. Mi sueño era trabajar de, eh, con ordenadores, ¿vale? Me costó la vida, al final lo conseguí. Después ese, ese sueño me lo quitaron. Al, al cabo de veintipico de años trabajando en informático, acabaron con mi ilusión, ¿vale? Por muchos motivos que no vienen al caso. Pero luego eh, al empezar este proyecto y, al, y que al final me pudiera ganar la vida con él, eh, la verdad es que me ha, me ha devuelto un poco la ilusión, ¿no? De, de, hacer, de estar trabajando, la sensación de estar trabajando en, en algo que te apasione que te gusta. ¿Vale? Eso es lo que a mí me robaron en su momento en, en, en informática. Los informáticos que estén en, en el chat seguro que, que saben de lo que hablo. Al final te queman, ¿vale? Pues yo creo que lo he recuperado un poco y, hostia, eh, me es igual que me venga aquí alguien a insultarme, a decirme que no tengo una idea, que no sé, me es igual, es que me es igual. Y respecto Porque si a hay que soy presentante sí, que. youtuber. Disculpa, antes de sí. que se me olvide la pregunta. Respecto a los juegos precintados, tú imagínate que alguien te manda este Gothic o este gotico, tú tienes el Gothic así precintado en tu colección y tal. Eh, ¿Qué harías con él? ¿Qué harías con él? ¿Lo desprecintarías? ¿Lo guardarías como un artículo único? ¿Qué piensas de este? De y, y con las gráficas lo mismo. ¿Qué piensas de mira, este tema de los Yo, eh, en este caso, mira, a mí me envían un Gotic como este, ¿vale? Sí. Que vale 5.000 euros, me lo envían y lo que hago es al día siguiente venderlo, ¿vale? Por el precio más o menos que tenga de mercado, sí. ¿Venderlo? ¿Venderlo? ¿Vale. ¿Para qué? Para comprarme toda la colección de juegos que quiero tener, desprecintados, ¿vale? Ya, <laughs> Para claro. poder... Yo soy de la idea que yo entiendo que tenga más valor a nivel de coleccionismo algo que está precintado, pero a mí me gusta disfrutar las cosas y no solo verlas, ¿sabes? Ya, pero Abrirlas. Los y... que dice... ¿Pero lo abrirías? No, no, porque tiene valor. O sea, lo, lo vendería al mismo pre, al precio de mercado sin pasarme. Y con ese dinero lo invertiría en. en, en... Igual compraría un Gothic desprecintado y todos los juegos más que, que yo quiera. ¿Sabes? Claro, claro, juegos es. que tengo pendientes de comprarme Monkey Island de mi colección y tal. Y que, que no, no me lo compraba porque es caro todavía. Pero claro. bueno, es que ya te digo, yo prefiero en mi colección, al menos la, la colección de juegos que tengo yo, la, lo que más tengo son juegos de PC. Yo. Prefiero tenerlos desprecintados por bueno por, por, para disfrutarlos, ¿sabes? Para abrirlos, para ver el interior, para Pero ver obviamente los, los sabes manuales que, que si lo tienes, que si lo tuvieses precintado, ni en la vida se te ocurriría abrirlo, ¿no? El, el hombre, no soy tonto, vale. O sea, tiene un valor, obviamente no lo haría. Claro. Si es una cosa que tenga A ver, si es una cosa que vale 5.000 mil euros, no lo haría. Ahora, si valiera menos, no sé, yo qué sé, 400 euros, pues igual me lo pensaría. Si me hiciera mucha ilusión disfrutar del juego. Ya. Pero claro, teniendo ese valor tan brutal, es que vamos, no soy tonto, tío. O sea yo, bueno, me, me, me haría la colección completa de juegos que me faltan de PC que, que estoy esperando. ¿Y qué te a, parece a, a, este? A... ¿Qué te parece este, Tuber? Si tuvieras este, si te llegase este precintado, así tal y la como lo pre... ves, precintado, ¿eh? Claro. Mira, eh. mira lo precintado. ¿Lo venderías o quieres? no lo venderías? Pues no lo sé. No, no lo sé. Este, es que claro, es, no, es el moqueta, dos, tío. La pregunta es, ¿lo venderías y la pregunta es, ¿lo desprecintarías? ¿Desprecintarlo o no? Yo, haría, yo creo que haría lo mismo que con el otro. Es que son 3.000 euros, tío venderías fuera el rico Joder, sí. Tuber, ¿venderías el monkey island 2 eh, muchos fans tuyos van a vas a caerse un mito ¿eh? y, el lo re, y lo recompraría Desprecientado que vale 300 qué portada más bonita eh Tuber? qué portada es, más es mítica bien. tío a mí me encanta tío yo, yo tenía un póster en, en la habitación cuando era pequeño ¿Qué me por... imprimí Joder. Joder, tío. Es que es bonita rabia. Y con sí. el vudú, ¿eh? Fíjate que empezamos hablando del vudú sí, sí. y la portada está ahí con el vudú. Igual, ¿eh? Todo se une en, una, en, una, en un universo sí, sí. mágico, ¿eh? En un universo mágico. 3.300 dólares, ¿eh? 3.300 y pico dólares, ¿eh? Luego... Que llega un punto que dices, madre mía, o sea, con la, la de dinero, con ese dinero, la que de cosas que se pueden hacer, ya no solo en el primer mundo, ¿vale? O sea, comprando, tengo una colección y tal, o sea... ¿Y esto? Eh, en países sí. que están pasándolo mal, ¿sabes? Con 3.000 euros, tío, puedes llegar a... Es, es, no sé, es increíble. ¿Y esto? El Half-Life 1 de PC precintado del 98, ¿eh, ver. Ya ves. Maravillas, ¿eh? Tiene aún el sello, ¿no? Sin abrir la pegatina, sin sacar, ¿no? Nuevo, ¿eh? Sí, sí. Mira qué bonito, ¿eh? Qué bonita esta parte, ¿eh? Qué cosa sí, más sí, maravilla bonita, mucho. ¿eh? Qué cosa más bonita. Normal que el coleccionismo de PC esté... Pum... Dando el pistoletazo, ¿no? 3.000 dólares, ¿eh? 3.000 dólares. Pero, pero esto es lo que hablábamos. O sea, ¿tú, tú te imaginas que en el mercado español de retro haya alguien que tenga el, la capacidad adquisitiva de ya. gastarse mil euros en. ya no en un juego, ¿no? En, en mogollón de juegos, de estos que me estás mostrando. Claro. O sea, yo creo que esto es más bien fuera. O sea, aquí sí que es verdad que hay mercado, hay, hay gente que. que, que hay coleccion hay coleccionistas, muchos coleccionistas del juego PC, pero. ¿Dispuestos a pagar 3.000 euros por un juego? No lo sé, no, desconozco si hay alguno, lo que pero. Sí, es que los españoles, los juegos de PC españoles están baratos mm. comparado con el mercado norteamericano. Mucho más Ajá. baratos. Aún yo creo que terminarán dando. Fíjate cómo aquí está otro, ¿vale? Aquí hay otro. Vale, en perfecto uh -huh. estado, otro Command Conquer, pero ya 2.500, ¿verdad? 2, Está despre desprecientado, eh, sí, desprecientado, claro. Desprecientado, sí, pero 2.500, ¿vale? Entonces, ya más ¿pero que, yo, que ¿no? tiene ¿Qué tiene especial este Command Conquer? Es que no lo había escuchado nunca. ¿Debe ser el que salieron pocas unidades? O... Sí, no debe sé. ser, debe ser. Yo, la verdad, no lo controlo. Debe ser mmm, pocas unidades uh -huh. y el tema online, sobre todo, ¿vale? Eh, sí. Debe ser de los primeros estrategia online, seguramente. Mira el Inca, ¿eh? Con tantos eh, disquets, ¿eh? Mira, mira ahí, ¿eh? Eh, el dos, hay Larry, ¿eh? Inca y el Mau, 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 Pity Maupiti Island. Island. Maupiti Island, eh. Ahí lo tienes, eh. El ah, Inca, vale, vale. que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con el de arranque. Qué y barbaridad, el Maupiti, tío. El ¿eh? Pero el Inca, Esto once. era el, el mundo antes del CD-ROM, madre mía. O sea, yo me acordaré toda la vida instalando el Office con disquets. Qué maravilla. Tío. No, sé qué, no, no sí, recuerdo sí, la versión el, de Office. Y el Windows 95... El Windows 95, ¿Y el Windows 95? Y el Windows sí, 95 llegó a salir en disquetes, ¿eh? Yo Sí, sí, un sí también 95 lo PC, ¿eh? Yo en también. Diskette. Yo también, yo también. Vale. 1.300 y pico euros, ¿eh? 1.337 euros este eh, Inca con el Maupiti, ¿eh? Brutalísimo. Eh, mira uh -huh. el, el último, ¿eh? Mira el última Última dos, a 1.500 dólares, 1.400 dólares, ¿eh? Con el. Joder, yo este vendí uno que tenía un póster también muy bonito. Pero bueno. Ya. Mmm... Uah, este es antiguo. Yo, yo a al última. Jugué sí, al última pero... 8. Está un poco tocado, eh. Pero. pero joder. Sí, está tocado. Esto es última magia RPG, eh. Esto, eh. Pues yo a día de hoy me estoy comprando. Me estoy incrementando la, la colección que tengo. Y voy consiguiendo cosas que están bien de precio todavía. Eh, eso sí, no. Los juegos típicos como Monkey Island, Indiana Jones, Loom, cosas así. Son caras, pero juegos más normales... Space Quest... Oye, ¿quiere que que sería ¿quieres, buen precio todavía? ¿Quieres que le echemos un vistazo a mi colección de PC? ¿Eh? Que tengo por aquí... ¿Tienes, juegos de, ¿tienes juegos de PC? Tengo, eh? ¿Qué dices, tío? No, ¡Vas o sea, a no lo primar sabía. y te va a caer la baba, tuber! Qué ¡Te cabrón, va a caer la cabrón. baba! <laughs> ¡Tengo y te va a caer la baba! ¡Vas, vas a ver! A ver, te va a caer enséñamelo, la baba. enséñamelo. Manhunt precintado, versión española. Uh -huh. Manhunt precintado, versión española. Max Payne 2, precintado Payne versión 2. española, eh, buenísimo este título, eh, buenísimo. Pero bueno, estos no son tan viejos, eh, no son tan viejos. El Viva wow. Football con la camiseta, tengo dos unidades, uno precintado, que cuando 97 precintado, Another World la edición que salió después, igual. Bad Mojo, Bad Mojo, este es bueno, eh, tuber, el Bad Mojo, eh, ¿lo conoces este? Bola, ¿El bola. de la cocoracha? No. No lo conozco. No, pero, pero la portada es espectacular, eh. Espectacular, es un juegazo espectacular este Bad Mojo, eh. Este Bad Mojo. O el CD con la, con la cucaracha, estupenda. El Mola Bioshock, Pucho, ¿eh? el Bioshock, eh, ¿Ya? Con la figurita. Eh, también el Civilization Chronicles, que venían, era una recopilación de todos los Civilization, eh. De todos los civilizations este no lo tengo y los tengo casi todos pero este no, este no lo tengo vale este es hasta el 4 traía hasta el 4 de todos los civilizations uh -huh. con todos los mapas y todo vale es un recopilatorio este es el 5 vale la coleccionista del 5 yep. con unas figuras ahí y tal bueno el comandos 2, comandos Teal, 2 comandos, lo compré en la época ¿eh? mira aquí está el ticket del centro mail ¿eh? ahí, ahí. Lo comprado en la época ¿eh? por, por mua, comandos 3 precintado destination berlín edición coleccionista ¿Eh? el comandos 3, precintado, mitiquísimo, pero van a venir joyas. Comandos 1 eh. Eres Hombre, magnol, este, este, eh. ahí, ahí, ahí. Este, este, este ya este, este me mola más. Este ya me mola más. Eh, Tuber, este eh, ya yo, te, te pone... yo, yo lo tengo, yo lo tengo. Yo lo tengo, pero solo la caja. <laughs> Está vacío. Joder, pues sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, completito, completito. El comandos, la expansión, del 1 eh. Es rara esta, eh. Es rara la expansión. Completa. Sí, sí. Española, eh, la expansión, ¿eh? Tuber. Uh -huh. Brutalísima, eh. Mi colección de PC, Company of Heroes, gran juego. Bueno, no es de los. Uh -huh. Tal loco, lo jugué en la época. Constructor, para España. Compré el constructor. Es bueno, tuber, la... es bueno, tuber. Compré el constructor. La portada, y la portada gen... me tira para atrás de los gráficos 3D sí, estilo bueno, Monkey Island 4, tío. Es el constructor ahí, tío. <laughs> constructor, Eurocopa 96, Selección Española de Fútbol. Mitiquísimo, ¿eh? Mitiquísimo. Donato ahí, ¿eh? Ya ves ahí Donato con sus conjondriacos, ¿eh? <risa> <risa> Mitiquísimo Donato, ¿eh? Mitiquísimo. Joder, tío. Mira, el Death to Spies lo compré en el corte inglés. Buen juego este. Es este infiltración, de sigilo, de los nazis. Uh -huh. Dos euros me costó. En el corte, Sam Max, esta remasterización. Dos euros precintado. Pine Killer, buenísimo. Lo jugué en la época y encontré este tirado en el corte inglés a, un, a dos euros precintado. Me lo llevé, obviamente. Penumbra, no es mal título. También me en esos dos seguritos. Los Justicieros, tuber. Los Justicieros, ¿Tú ¿Lo ¿Qué es, tío? No sabes qué es esto, tuber. No, por el A nombre ver, no. no me jodas que tuber no sabe lo que es el de los Justicieros. No, no. ¡Madre no? Igual, igual en inglés tío. sí que me suena, eh, pero. Es un título de Dynamic de los míticos. Eso de no sé que es un, como una película interactiva. Sí, película interactiva era ¿eh? como el Macdon Mcgree pero versión española. Ese. Vale, eh, vale, La vale. versión española, vale. Dispara al barril, hi mitiquísimo, vale, mitiquísimo. Lo tendríamos que jugar <laughs> un día aquí, vale, lo tendríamos que jugar. Medal of Álbum, ¿qué es esto, tuber, tío? El Heroes, tío el la Heroes, versión, Magic, tío. La versión española, primera edición del Heroes of Might and Magic. ¿eh? <laughs> Terrible. No me he tirado yo horas, no me he tirado yo horas con este juego, tío. Mira que Terrible, es simple, eh? que es que parece, dices, hostia, hay juegos mucho más... Es que es súper adictivo, es una pasada. Brutalísimo. Me encanta. Yo, yo tengo, yo me tres, compré ¿no? una, una, una edición que sacaron con los cinco primeros, en una caja blanca, con, una, con un póster y con más cosas y tal. Y sí, sí, bueno, me encanta esta saga, me, me, me flipa. Y mira este, y el Giro sí. and Magic, ¿eh? El... el mm -hmm. Perdón, el 3. El 3. El 3 completito, para España, ¿eh? 3 completito. Yo te aún, te digo. Se, aún se vendió nivel 1 por casi 200 euros, ¿eh? A Hostia, así que, sí que está caro sí. este, este juego. PC Fútbol 7, PC Fútbol eh. <laughs> 7. La prisión, precintado, ¿eh? Este jugué también. Este online, ¿eh? La prisión. PC Fútbol uh -huh. 2001. PC Fútbol tengo unos cuantos. Este vicié tantas horas. Me vino en una revista. CD Fan, uh -huh. se llamaba la revista. World, Football World Manager. Mira que no vicié yo a este, a este. Lo tengo ahí, le hice una foto porque es que vicié como un loco a este juego, tío, a este manager. Ace of Empires, versión ahí no es la primera versión ni nada. Codename Panthers, gran título de estrategia. Clive Barker's Undying, Pro Evolution. E Gothic. Fue es muy, muy buena. Gothic versión micromanía, ¿eh? Gothic versión micromanía. Los dos eh. más grandes de Twitch. Gracias, CTX Vikingo. Gracias por esos 11 meses también a OGT Calor. Gracias por esos 20, mesacos tío. Un abrazo. Splinter Cell, el Gothic 2, versión española, ¿eh? Primera edición. OGT Calor, buen grupo, ¿eh? Sí, buen grupazo. <laughs> Gothic 2, GTA 3... Resident claro. Evil 4, la versión de PC. Mira, mira, yo, por ejemplo, juegos de PC en, en este formato, sí. yo no los, a mí no me llama coleccionarlos. Ya, yo prefiero los de caja grande pero más antiguos. Yo tengo uno en caja grande. ¿eh? Ribamix 79, gracias por esos 26, me saco, un besito. Épico. Tuber eres un pero estos son juegazos, ¿eh? este Midnight Club es buenísimo. Dar Mesías también es eh. muy bueno. Infernal también. Este es buenísimo, este Calo Juárez eh. es buenísimo. Half Life 2 episodio 1. Vale, Pro Evolution, 4, 4, 4 Calls trópico Tropico, Max Payne, Cresta, buenísimo también. q 4, precintado aún. Battlefield 2, este vicia mucho. Wolfenstein 3D, el, el retunto castelo Wolf. No, no el Wolfenstein 3D, no, el, bueno, es el, crack, el retunto no. Renus 918, gracias por esos 19 yo, meses, crack. Un abrazo. Ando, ando detrás del Wolfenstein 3D yo, pero... Ah, ff, toca ray dispara eh. mucho, eh. Vamos a ver alguno en caja grande. El PC Football 5.0, eh. Michael Robinson... Descanse, ya, en grande, paz. Michael. Descanse en paz. Sí. Delta Force Land Warrior. Este lo vicié mucho. Este online lo vicié mucho. El Delta Force. Grandísimo juego. Grandísimo juego. Stalker. Carlos Priviet. Buenísimo. El Max Payne 2 abierto. Player Manager 2. Este es rarísimo. Imposible verlo. Hollywood Monsters, ¿eh? ¿Lo conoces, este tuber? El Hollywood Idea. ¿eh? Una aventura no sé. gráfica buenísima de Dinami, tío. Con música de la Unión. Y la versión de la Unión. Del Hollywood Monsters, sí. Es una aventura gráfica muy buena. Es curioso. Sí, sí, muy buena. Aventura española, además, muy buena. Y esto, tuber. ¿Qué es esto? Ya es que cabrón. Ahí, ahí ya me has dado. Es uno de los que yo quiero conseguir. Es este ahí me has dado, Uber. qué cabrón. ¿Qué es esto? ¿Tarjeta de registro? ¿Cuánto vale esto ahora, tío? Yo qué sé, tío. No tengo ni idea cuánto vale, tío. Tarjeta de registro. ¿Te imaginas jugar a Duke Nuke en 3D con las 3D glasses? Duke el mejor juego del 96. seis. PC Wall. Qué digo. épico, caja grande, ¿eh? tuber. Qué portada más épica, eh. Joder, vaya sí, sí. Pepino tengo aquí, eh. Buenísimo, este lo jugué en la época. Far Cry, versión CD, eh. Sí. Con 5 CDs. Primera edición, Madre eh. Miña. Far Cry. Gothic, edición coleccionista. Gothic me gusta. Gothic 3, coleccionista. Este también lo decía mucho. Guild Wars, bueno, este no tanto. Era online este. El héroe sí, 2. Pues, sí. Héroes 2 completo. Pero, hostia. Caja grande. ¿eh? Sí, señor. Buenísimo. los 2 para, para España también, ¿eh? Caja grande. Just just Rabbit. Hostia, tío. Ahí eh. me has dado, cabrón. ¡Eh, tú, bebé! Cabrón, yo lo quiero. Yo lo quiero. Eh. Yo quiero este, tío. Este, este, ser, este plataformas plataforma es brutal o sea al que no lo conozca que lo juegue tío o sea brutal ya ya rabbit eh, brutal Jazz rabbit brutal más este me lo regaló mi mujer vamos a ver este el machinarium con los muñequitos la banda sonora vale el mafia primera edición de pc ya, ¿eh? buen eh, título, grandísimo eh? juego buen título el Oblivion de pc edición coleccionista Ostras, yo, yo este lo, mira este lo tengo lo tienes este lo tengo original ah, lo tengo guay. original pero sí. lo tienes sachi sí, con la moneda y todo eh, creo que no. Edición, no, edición Y mira no. este tuber, tío. El One Moose False. ¿vale? El de los robots de lucha, que era RPG de robots de lucha y tal, que ves? lo hicieron en la época, precintado, eh. Precintado. El PC Fútbol 6, el precintado, el PC, la extensión con el calcho y con el que se vendían los kioscos. Es raro, esto me uh -huh. costó dos duros, pero es raro, eh, conseguirlo. El PC eh, 6 Extensión 2, con los dos discos, el PC Premium y piquísimo también. Los Pro Evolution, todos ahí. El Quake 2. El Quake 2. Quake 2, super. Este, es este es uno de los que tengo que tener. Quake tengo, 2. Ahora mismo tengo. Tengo el. Tengo el. Bueno, tengo la edición del Quake Remastered que sacó Limited Run, que me la compré y luego me arrepentí. Pero bueno. Pero sí, sí, el, el Quake 1. Luego aparte tengo el Quake 1 original en caja grande. Pero este no, este no lo tengo. El Raptor, ostras, tío. Esto vaya también, tío. Pepino, vaya Pepinazo, Pepino eh. y vaya portada. Esto me costó. Esto, esto, esto no es fácil de conseguir, ¿eh? Esto, creo esto es yo, imposible creo yo, de eh. conseguir. Imposible, esto es imposible de conseguir. Imposible. Esta versión en caja grande y tal, primera edición, es imposible. Imposible de conseguir. Esto vale un pastón. Y me costó cuatro sí. pesetas. Hace mucho. Porque, claro, ya me conocía los títulos y fui a por la merca buena. Y, y, y pocos, pocos compré, tenía que haber comprado más. Compré los, los míos de la época. Son míos, sí, uh -huh. estos son míos. ¿vale? El Raptor, versión española, manual caja en castellano, versión CD-ROM, ahí lo tenéis. Recuerdo, tío, la de es que me pegué yo. Este contiene juego, manuales madre en castellano, ahí lo tenéis. La portada es piquísima y es un juego sí, sí. increíble de bueno. Y, Muy bueno, guapo. Y, y. ya es, el Raptor. Si os pensáis, yo nunca enseñé la de PC, eh. El Stalker edición coleccionista. ¿Vale? Uh -huh. Nunca enseñé la de PC, pero bueno, el grande Foto by City, edición coleccionista también. Buenísimo, bueno, es la primera edición que había salido, pero es precioso, ¿eh? Es preciosa uh -huh. esta edición. Y creo que ya es el último, ¿no? Espera un segundo, sí. Creo que ya es... Bueno, tengo una colección de PC ahí de lo que me gusta, de lo que tuve en la época también. Y. Uh -huh. joder. Eh, te has quedado loco con alguno ese un Nukem qué pasa eh? sí, sí. ese de Hostia, el Duke Nukem tío es uno de los que si tienes una colección en caja de juegos de juegos ese tiene que estar y los Quakes y, wow. el, comandos, y el raptor el, rap, el comando el también el raptor el tema el, te, el raptor es una pasada el tema es que yo claro tengo eh, algunos tengo unos cuantos juegos lo que pasa es que tengo muchos que tengo solo la caja porque mi primo me dio las cajas de sus juegos de PC ya. Que tenía los disqueros guardados separados y su madre se los tiró la mayoría entonces claro tengo una colección a mitad ya, <laughs> hay algunas cajas que están vacías 50, 50, pero eso sí están en estado no. espectacular o sea, sí, tengo sí. que buscar el a ver si encuentro alguna vez pues el juego sabes alguien que venda solo los disques y el manual sabes así completo el pero es que no tengo tiempo es que no tengo tiempo para Yo, YouTube, cosas. ahora que te cojo por aquí ¿Qué opinas de las repros? Porque ha habido mucha polémica esta semana con el tema de las repros. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema repros, tema... Eh, ¿Sabes lo que son las repros? No, sí, bien, sí, sí. Claro, sí, sí. De hecho, yo tengo dos. ¿Tienes, ¿tienes dos repros? ¿Dos chapapotes? <laughs> tengo dos. Tengo, una fue un regalo y otra me tocó en un sorteo. Ah, ¿Vale? O sea... Y la verdad es que... A ver, ¿qué opino de las repros? Yo creo que, para empezar, eh, cada cuarto de enero hace lo que quiere. ¿Vale? O sea, eso tienes que respetar a la, que la gente se quiere gastar el dinero en lo que quiera. Ahora bien, eh, engañar con repros, por ejemplo, hacerlas pasar por la original, obviamente tú. me parece una estafa y eso no, no, no puede ser. No, no 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 lo veo bien. Y yo me planteé alguna vez, eh, tengo una colección, tú lo sabes, ya te lo comenté alguna vez, tengo una colección de unos cuarenta y pico juegos de Super Nintendo que no tienen caja, ¿vale? Me la dio hace años un amigo sí. y tal. Y me había planteado, digo, ostras, ¿qué hago? Y es que, claro, está, están ahí tirados, desprotegidos. y Me había planteado o tirar de alguien que me hiciera repros, cajas, para guardarlos. O bien hacerme repros de estas, no una réplica del original, sino una cajita. Creo que venden en express unas cajas que son universales, claro, un cajas, cajas de plástico. Y le pones una portada. Y le pongo una portadita y tal, que queda el juego protegido y queda guay. ¿Sabes? Claro. No sé. Yo, a ver, yo, yo respeto a que la gente haga lo que quiera. ¿No te, te había llamarle... regalado dos, ¿no? Te había regalado dos en aquella, que te había regalado dos cuando fuimos al mercado de sí, sí, a... sí me regalaste dos cartuchos, creo, sí, sí verdad, verdad. es verdad, es pues... verdad. ¿Cuáles eran? No te acuerdas, ¿cuáles eran? Star Wars y el otro no sé cuál era, no me acuerdo. Star Wars, no que sé hace si mucho. Era, o era Star Wars solo, no lo sé, ¿eh? lo tengo por o, aquí. Era, o ¿Era solo uno y solo Star Wars? No, no lo sé, tío. No lo sé, no, lo, no lo... Recordamos el momento, si quieres tú ver. Sí, venga. Sí. Recordamos el momento. Vamos a recopilar el momento de Barcelona, que yo creo que lo tengo por aquí. Barcelona, Barcelona. Aquí está, Barcelona. Tu el viejo. A ver, eh, tengo que buscar el momento, claro, porque ya tú, lo que te mandara, ¿te acuerdas que te manden vídeos? Un montón de material Ey, y tal. Un montón de gigas, sí, sí. Un montón de gigas. Pues lo que echaron, hablamos, lo que nos a... echaron del, del mercadillo, ¿te acuerdas tú? Sí sí nos echó un, un amigo marroquí que no le gustaba que estuviéramos ahí hablando con un, con un piano en la mano <laughs> estábamos hablando de un cacharro que estaba vendiendo y guau ah, guau wow, wow, wow. fuera y yo vale pues nada pues nos fuimos <laughs> sí sí sí, sí. sí. Va, voy a buscar el, 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 el... Porque fue al final, quiero recordar, antes de que nos echaran, sí. nos largaron. A los dos sois buenísimo. Me alegro de vuestro éxito. Eh, ¡Gracias! ¡Hombre, <laughs> ojo, tío! Por esos 19 meses, tío, crack. Una buena tío, PSP, crack. dos PSP usadas, sí, pues ya lo encontré, carcasas, eh, ya lo encontré. batería, tarjeta. Fíjate, fíjate que tengo aquí el... el... Ahí, este es el, este es el... El recurso, ¿no? De los cartuchos que había allí. Fíjate que ahí eh. está la Star Wars, ¿verdad? Star Wars. Creo que fue el Star Wars y sí. el Street Fighter, ¿eh? No lo sé, ¿eh? De esos que había allí. ¡Graciñas! A... Tomasoft 3, gracias por esos 25 meses, hombre, ojo, gracias Reficantes, también por esos 19 meses, tío. Un abrazo, Ese tío. Pues lo, lo, habré visto pues lo que estábamos hablando de las repros, a ver, yo, eh, por un lado, yo puedo llegar a entender que a alguien se, le haga ilusión tener su juego sí. del alma eh, en su casa con comprando una repro. Yo lo puedo llegar a entender porque es que los precios están imposibles. Hay, hay juegos que no. Pero hay juegos que son, pues no de, pues o sea, ya tú lo sabes mejor que yo perfectamente. O sea, hay juegos que son. Tienen unos precios astronómicos. Yo puedo llegar a entender que a alguien que le da ilusión tener expuesto un juego, eh, su juego de la infancia, el juego que más le gustaba, o varios juegos que le gustaban en su momento, pues que, 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 que tire de una repro, porque no tiene pasta y no, no puede comprarse un original. Yo eso lo puedo llegar a entender. Ahora bien, hacerse una colección de repros, pues igual eso ya no, no lo entiendo tanto, porque no claro, el, el valor que tiene una repro, eh, tú lo has comentado alguna vez, y estoy de acuerdo contigo, o sea. Es el valor de, bueno, alguien que ha cogido Photoshop, ha cogido una carátula, la ha pegado y la ha imprimido en una imprenta y todo el rollo y ya está, ¿vale? O sea, valor realmente valor es el que el del trabajo de la persona que ha hecho eso y ya está. Valor y coleccionismo, claro, no, no le veo yo. No, no. Por eso, por ejemplo, cuando trajiste aquel chico que, que hacía repros con, con más cosas extra y tal sí. Bueno, no sé, yo respeto a cada cual que haga lo que quiera. Si le hace ilusión a alguien tener una repro de ese tipo, guay. Pero yo, por ejemplo, una repro así no me la compraría. No le veo yo mucho el sentido. O sea, tener el juego parecido al que tenías original y tal, y tener la estantería, guay. Pero tener algo que este chico se ha inventado, y bueno, voy a meterle más recursos y manuales y tal, y un folleto que me he inventado. Yo personalmente, no. si fuera una empresa oficial que hace eso, sí. vale. Porque tienen como más valor sentimental, ¿no? O sea, hostia, Sega ha vuelto a sacar un Sonic de Mega Drive, pero... Pues es de, es de Sega, ¿sabes? Pues yo qué sé. Es como que tienen como más valor sentimental, ¿no? Pero que alguien eh, random haga eso y tal, yo lo respeto. Ya, ya. Pero yo, por ejemplo, eso no me lo compraría. Ya. No le veo yo mucho... Entiendo. Eh, déjame terminar tú, el que estaba con casquete sí. con esos 28 meses. Y Makibito Legendario, gracias también... Por ese prime, tío. Bienvenido a la comunidad, crack. Y también a Zomasoft, Y hombre, ojo. Aquí tenemos los cartuchos. Este fue el momento, tuber. Tú no estás escuchando. Te digo más o menos lo que estábamos hablando. Este no lo Yo creo que este lo tengo. y este... Yo creo que este lo tengo. Dices el Street Fighter 2. Este... este... Hostia, no me acuerdo, tío. Es que tengo tres pues diapositivos. No ahora no los tengo en mente. Yo creo que este no lo tengo. Este no lo tienes. No. Empezamos, está Adams Family y el, el Star Wars y es, entre esos tres estábamos eligiendo. ¿eh? Ya con grabando, ¿no? A ver a cuánto nos ¿Sí? Bueno, tuber, la verdad es que en este stand pues aún podemos encontrar alguna cosilla interesante. Encontramos ahí en ese stand, que es lo que estábamos comentando, ¿eh? ¿Qué jóvenes estábamos, eh, tuber? Tenemos sí. algunos juegos. Yo ya no tenía muchos, entradas, ¿eh? sí, en un estado un poco destartalado <laughs> lo que son las cajas. Ver, pero más. lo que voy a hacer va a ser regalarte. ¿Qué me estás estos... contando? Sí, ¿Qué me estás contando? Porque a pesar de que tú no me trajiste ningún regalo. Te digo yo, a pesar de que tú no me trajiste ningún regalo. ¿Eh? Te dije yo. Hombre, eso, ¿todavía, eso todavía falta mucho de vídeo. No, o sea, tú no falta, sabes falta tú no lo y... que te depara el Pero destino. Voy a regalarte <laughs> pues al final, no hubo regalos, ¿sí? <laughs> sí, señor, grandísimo empieces juego. Empieces bien. Y te he regalado, y tenía yo el dedo ahí que me había de, me golpeado en el dedo. y eh, Tu colección de juegos <laughs> retro para que no se vea el dedo ahí machacado, que me dio un golpe aquí importante. El Star Wars, ¿eh? El Star Wars, ¿eh? Juegazo muy difícil, eh, Tú, no, muy difícil. Juegazo que te cagas, sí, sí. No te Pero lo has terminado es este, eh, no te lo has terminado. No, no te lo has terminado. No. Me cago en la leche. Tenemos que apostar. Tienes que venirte aquí a echar unas partidas y no tener miedo. No tener miedo, Tengo que venirme, tengo que venirme, tío. Tengo que venirme. Y también a Juan Santos, que la gente está esperando. Eh, vete Eso con sería Juan épico. Santos. Vete con Juan sería Santos. Sería súper épico. Mira qué más cositas encontré. Otro Gothic, ¿ves? Otro Gothic chino. Taiwanés, ahí lo tienes, Hostia. el Gothic Taiwanés, el, la, la saga con el Risen 2 también, por 1121 euros. Eh. El Gothic madre chino, eh. flipa, eh. flipa. También el Resident Evil, versión CD precintado de PC, qué bonito, ¿verdad? Mil y pico pagos, eh. madre eh, mía. El Star Wars. Y yo, pensaba, y, yo, y yo pensaba que el Monkey Island 2 a 350 euros, como lo, 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 vi, lo veo por Wallapop, era caro, ¿sabes? Pues no. Madre mía. Pues no. 9,40. Está claro que cuando, cuando te vas a, pro, a cosas selladas, tío. Sí, ahí seis, ya. Cada, sube. Mira el Doom, qué portada más bonita, ¿eh? Tú Mira qué bonito. Este juego ¡buah! es mítico para mí. Mira qué bonito, ¿eh? Qué caja, que todo precintado, ¿eh? Que se ha conservado, tío. ¿Sabes de lo que Pero me arrepiento, tío? De lo que me arrepiento. Vi en todo colección un Magic the Gathering de PC, la primera versión, en versión para España, presentado. Sí, 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 y se lo cedí a Wismichu, sí, joder, sí, por 100 pavos. Estaba por 100 <laughs> pavos a la venta y me aún me estoy arrepintiendo ahora de no haberlo comprado. Cada vez que veo esto, Hola, ¿por qué no lo compré? ¿Y por qué no lo compré? Que yo lo decía mucho también en la época. Pues nada, se lo llevo, Isma, que lo disfrute. Se lo cedí, bueno. se lo cedí. Eh, el Skyrim de PC, ¿eh, tuber? Nuevo. Hostia, lo tengo, lo tengo, pero obviamente esta edición no. Mil pavos. Mil pavos. ¿Cómo te quedas con el Skyrim de PC a mil pavos, tú eh? Pues, sinceramente, extrañado. Porque este juego tampoco es tan antiguo, tío. O sea. Pues yo tengo el de, Play, edición... yo tengo el de Play 3, ¿eh? eh. Nuevo, vale España. Así en esta edición del dragón, eh digamos es que ves esto por ejemplo este precio de este de este en particular que es un juego que seguro que hicieron una tirada relativamente grande esta edición coleccionista no entiendo por qué vale mil euros sinceramente es que este no sé si estará precintado eh. mira es que está bueno abierto, ¿eh? eso de vale no, el, el, no 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 es que valga mil euros es que el valor que le ha puesto este tío de eBay es ese para vender ya veremos si lo vende no pero bueno pues yo este lo tengo, lo compré en el game de salida, la edición coleccionista del mm. PS3. ¿eh? Tendremos que hacer un unboxing un día, ¿eh? Tendré que hacer un unboxing eh, Skyrim porque ya han pasado ya más de 10 años desde que salió, ¿eh? Tela, ¿eh? tío. Tela, ¿eh? Ya han pasado más de 10 años. Desde yo quiero ya un Skyrim 2, tío, pero no sale, ¿eh? no, no sale de Skyrim 2, iba a petarlo, ¿eh? Se había hablado con un. Mira al Larry. No, y Lindiana Jones. 900, precintao Precintado, ¿eh? Este lo tengo. Lo, me lo compré el otro día, por cierto. Qué precintado, Desprecintado. Tío. Qué maravilla, qué precioso, qué bonito ese. ¿eh? Sí. Es que es. Luca, Lucas, Lucas Ars hace unas cajas, tío, que a mí me. Joder, tío, me tiene enamorado. Es. es que es espectacular, espectacular. Sí. Este ya lo has comprado. ¿Cuál estás buscando ahora, Tuber? ¿Cuál estás buscando ahora? Activamente no prefiero no buscar porque si no me emociono y me, me vengo arriba. Pero bueno, ¿qué, ¿qué busco? Pues los Quakes, eh, el, el Ultimate Doom, el Duke Nukem en 3D, Nuke, Nuke 3D eh, los Raptor. Dunes también. El, el, el Raptor, ahora, ahora quiero buscarlo, ahora que sé que existe una edición en caja grande. <laughs> no sé, tengo una lista por ahí. De, de los juegos típicos que. Claro, tampoco quiero los quiero todos los que eran más de esto. Eran los que yo toqué, ¿sabes? Que no quiero tampoco hacerme una colección, ¿sabes? Hiperbestia, hay cosas que ni toqué. No, no, las cosas que yo jugué, que fueron muchas en su momento, pues quiero tenerlas. Y bueno, a veces voy a casa el tentáculo púrpura veo su vitrina con, con los Monkey Islands, con la niña tiene tío. ¿Qué qué pensaste de lo que pasó, joder, con la B 3 tío? Vaya vaya faena. Tío. Qué desastre, tío, qué lástima, tío. O sea, es lo que decía Iván, o sea, el tentáculo púrpura, tío. ¿Cómo tratas? O sea, un cacharro de 40 ver, años. tío. Yo igual me arrepiento de no haberle oye. puesto más, más protección, más protección, de saberlo. Me ha dicho, mira, mira. vino el repartidor a casa. Vino el sí. repartidor y le dije, oye, mira lo que has hecho con esto. Y le puse el vídeo de Iván. El vídeo de, de que me mandó eh. por WhatsApp, del de, de destrozo. Eh. Y dice, mira, yo no he sido, han sido los de Toledo, que tratan los que hay una... Hay una delegación allí, que va a los paquetes allí antes de salir a. Pues maldita la gracia, tío. Sí. Porque no es una, un objeto cualquiera, tío. Es un objeto, claro. es un objeto que tiene 40 años, tío. Que, es, que hay pocos y que es difícil conseguir. Y claro, es una lástima, tío, tratarlo así. Una pena. Se estaba, puede reparar, joder, se puede necesitar. Sí, pero. Estaba en muy buen estado, en muy buen estado, tío. Joder. Bueno, sí. ¿qué le vamos a hacer? Mira este qué, qué bonito, tuber, Mira qué bonito es este, mira. Mira qué cosa más. Bro. Hostia, este también es. Este, este, este ya desisto. Desisto. No, no quiero ni. Desisto, porque es que este. No sé cuánto. El precio que debe poner ahí, pero es, es un juego muy raro que creo que en España no salió y bonito, es de Lucasfilms. Qué bonito, ¿eh? Y, bonito, y claro, es, debe ser carísimo. Este me encantaría tenerlo también, claro. Forma parte de las aventuras que, gráficas que sacó Lucas Films y claro es. Qué bonito, hombre. Es una, una preciosidad sí. esta caja. Eh, es sí, está, está espectacular, eh. Está espectacular. Un estado ¿El espectacular. Precio, 850 casi. Venga. Maravilloso, eh. Maravilloso. Y el. Este lo enseñé yo en el canal. El, el Larry también quiero tener yo. Está precintado, pero este es otro Larry, ¿no? Este es otro Larry. Pero, mira la caja, tío. Qué cosita, tío. Qué, qué bonita, tío. Qué cosas, tío. Qué cosita, tío. Sí, sí. Estaba está muy bien. Este está lo vimos en bueno, una tienda blagado. de Vigo, ¿eh? Lo vimos en una tienda de Vigo. Eh, en el vídeo de la tienda de Vigo salió. No sé si era... Creo que era una portada. O era este, o era parecido, o era... Pero sí. que estaba pre precintado no, también. No, precintado no. Estaba abierto, pero estaba regalado. Estaba regalado. Vamos a ver. Vigo Spinecar. Lo voy a localizar. Eh... Eh, ah, mira, ah, vale, es que... en sí, la miniatura salen sí. dos Larry's. En la miniatura, salen Salen, lo vamos a ver. Después de los... Es que ves, yo, yo, yo jugué al Larry 5 y a varios más anteriores. Y la verdad es que me gustaría tenerlo. Alguno de ellos. Igual todos no, pero alguno de ellos me también gustaría tener la colección. Vamos a ver si lo encuentro, ¿vale? Eh, lo tengo... Ah, vale, aquí están los celdas y tal. Pero... Ah, mira. Eh, sí, mira, este es el Elvira. Esta es la... Elvira, qué Mira, aquí están, ¿ves? Mira, aquí están, aquí están. Mira, joder. Este, este están 100, este, no sé. 100 euros. Este es otro. Este, el de la izquierda, esta es la misma portada, ¿eh? Lo que pasa sí, es sí. que es versión española, ¿eh? A ver. Uh -huh. A ver. 80 y euros. Estaba regalado. Hostias, Está mira, bien, sí. ¿eh? Estaba regalado. Español, mira, con sí. el corte inglés. Con, la, con, la, con el ticket del corte inglés. Este estaba regalado. Oh, bueno, hay datos, hay, ¿no? Es que no sé por qué, pero sí, los, los juegos en caja grande de, con... de aventuras gráficas de Sierra no son tan caros como los de Lucas Films, tío. No, tío, no, no tío. entiendo por qué. No, no, es porque es me... que Es español. Fíjate que 24 de julio del 95 se, se vendió sí. a las 2 y 28 de la tarde. Es que es una. 3.000 pesetas, eh. Cargo en cuenta 3.000 pesetas. Vaya vídeos, eh. Y mira al sobrecito de Herbe, ¿eh, Tuber? A ver, ay, ¿quién ay. compró esto en la tienda? Joder, alguien tuvo que comprarlo. Yo, es que siga esto en la tienda, es allí. A 80 euros, vamos. No me lo creo. Y además con todos los panfletos, toda la mierda, todo, tío. Es que es una cosa de. Yo creo que es un precio, es un precio que está bien. No es, tampoco es un chollazo, pero yo recuerdo haber comprado un 5-5 por, por 70, 80 euros también. Sí, sí. Estaba sí. en un estado más o menos bueno. Tenía algún efecto, pero bueno. Pero mira, la portada es la misma que de este artículo. Bueno, lo que pasa es que este estaba precintado, el que vimos, ¿no? Eh, el que acabamos de ver estaba precintado. Este, ¿ves? Ahí está, versión norteamericana. Precintado, pero es el, es el mismo juego, ¿vale? Es el mismo juego, lo que pasa es que en versión española, ¿ok? Uh -huh. eh, portada mitiquísima, guapísima la, 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 la portada, brutalísima. Sí. Hay más, hay alguno más que tengo por aquí, el Wolfenstein 3D Tuber. Ahí lo tienes, eh. Ahí lo tienes. Este, este lo y... quiero, se me escapó, lo vi, lo vi por, por Warapop pero. Es que es, es demasiada pasta, no. No está precintado, pero. Pero, joder, está en muy buen estado, ¿eh? Ahí lo tienes, dos discos, ¿eh? Yo, yo, yo creo que este precio es un poco subido, ¿eh? Es que en eBay normalmente... Ya, bueno, pero si yo no lo son digo... es norteamericanas, ¿eh? Hay que... Bueno, no, este es de Alemania, este es europeo. Uh -huh. Hay que tener uh -huh. en cuenta, ¿vale? No, es que igual a Paul, la peña Super Nintendo, Game Boy y Mega Drive. Y no lo sacas de ahí, no lo sacas de ahí. ¿Vale? Sí. Tomb Raider, esta versión de triangular así, ¿vale? Con trapezoide, como se llama, también es careta, ¿eh? La primera versión, ¿vale? Sellada... Y, y nueva ¿eh? el primer Tomb Raider de PC y también tenemos el héroe 3 que te dije antes bueno a 157 euros bueno esto es un eBay. precio más que dices va ¿vale? me, me doy un caprichazo que te cagas y me, me, me lo pillo sabes Español esto en, aún en eBay, fantástico tío fantástico cómo crees que se va a dirigir el mercado tuber van a bajar los precios es burbuja o, o es simplemente el precio que tienen que tener y yo qué sé, tío, yo de estas cosas de coleccionismo no soy un experto, pero yo, al menos por lo que yo voy viendo a veces de cuando miro y tal, y la cosa va subiendo, a veces parece que hay una temporada que se estanca, pero poco a poco cada vez más va subiendo, o sea, que hasta que pete, vete a saber. Ya, dice, la, dice por aquí SP, las iban valen 3 duros, Hace unos meses vi los tres primeros nuevos en Estados Unidos, los tres estaban por 3.20 en total, 2.80 aproximadamente, no los... Bueno, 2 duros tampoco. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta siempre el Estado. Entiendo que esta unidad, pues bueno, eh, lo venderían por el Estado, ¿no? Ha terminado por 631 y la ha empujado 9. Así que yo entiendo que les habrá compensado, ¿no? A estos que hayan empujado. O habrá subido. Eh, sube, baja. No lo sé. El caso es que no. Yo no termino de ver que haya burbuja. No hay burbuja. No la ha habido nunca. Ha habido un mercado que siempre ha ido avanzando a medida que han pasado los años. Se han ido las unidades. La gente se las queda. Normalmente no las vende. Venden. Muy difícil que se vendan los títulos buenos, como un tonrider Raider y, este, y estas joyitas, muy difícil que se vendan. Y de ahí que al final, pues la demanda sigue subiendo porque, y la oferta se sigue reduciendo, porque pasan los años y cada vez hay menos. Entonces, el, la distancia con los títulos, eh, eh, la distancia temporal se hace cada vez más grande y se empiezan a ver cada vez más como joyas de hace mil años, como joyas de la antigüedad, ¿no? Algo así, uh -huh. yo que sé, una vasija romana, salvando las distancias, no sé si me explico. Entonces, pues, pues al final tienen ese halo de, de misterio, ese halo de grandeza, esa cosa súper loca de, de tantos tiempos. Yo no termino de ver que haya, eh, que haya bruja, pero bueno... Eh, todo puede ocurrir, ¿no? Puede haber una guerra, puede ampliarse la tercera guerra mundial, ¿no? Que estamos hablando, que vemos en Virtua News. ¿Qué te parece el canal de Virtua News? ¿Tú Vivi Ah, te... me parece muy guay, tío. Me gusta. Y sobre todo yo flipé con el, con el legionario, cuando lo ha sacado, tío. Es... Con la entrevista, ¿verdad? Eh, Juan? Me, me quedé en shock. O sea, las, el, el testimonio una, ya no, no pasa por ningún filtro. O sea, el testimonio de alguien que está combatiendo en el frente. O sea, pff, fue brutal, ¿eh? O sea, ole, ole los huevos de este, de este caballero porque tela, ¿eh? Yo no tengo narices de hacer lo que hace él. Sí, la verdad, o sea... la verdad, la verdad, es muy, 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 muy top. Esperamos que esté bien esperemos que le vaya bien. Eh. Bueno, Tuber, pues estamos llegando al final, hemos llegado al final no te entretengo más, que tendrás mucho trabajo yo también tengo que subir ahora un vídeo y ahora vamos a estar en las noticias, en Virtua News ¿vale? Dentro de unos minutos dentro de 5 o 10 minutos vamos a estar en Virtua News Espero que al chat le haya gustado el, el stream de hoy ha estado muy bien, muy interesante, hemos hablado de todo, no sé si nos ha quedado algo Tuber, no sé si tienes alguna última cosa que decir, las últimas palabras del del condenado las últimas para Pues nada, que muchas gracias por invitarme, tío, que es un placer y cuando quieras repetimos, tío. Claro que sí, tú, ves, claro que sí. A ver si organizamos un tornillo retro entre los canales retro, que eso sí que ibas a, iba a Sí, hace tiempo que se... Que, que se sí hace tiempo que se... Sí, hace tiempo que lo hablamos y tal, y eso no, se sería guay. Pero molaría, molaría. A ver si lo logramos organizar, lo que pasa es que no hay tiempo para, para nada. No hay tiempo para nada y eso es lo peor. Un besito también a Alon79, a RetroGamingCat, gracias por esos 26 meses, Alon, a RetroGaming por esos 5 meses, gracias a los dos por las suscripciones. Y Tuber, tío, un besito y muchísimas gracias, tío, gracias por estar por aquí con nosotros, tío. Te doy un beso Venga. y vamos hablando, ¿vale? A que disfruta la calculadora, que ya te va de camino.